estamos listos para llevarte el programa que llega de manera directa a toda la información del Universo Rojo, con la verdadera información del equipo más importante de Guatemala, Municipal Banrural. Esto es Pasión Roja por Radio Mundial. Academia Futsal Planet, las canchas del profesor Zancudo Estrada. Si no juegas al futsal, no vas a ser buen futbolista. Clases para niños y niñas de 14 a 17 años. Los fundamentos principales son los mismos que en el fútbol. Tres canchas con medidas oficiales, grama sintética de última generación, cimientos cuyas bases al impactar las articulaciones no se ven afectadas. De 10 de la mañana a 10 de la noche, amplio parqueo, seguridad las 24 horas. Calle Real Los Pinos, kilómetro 13.5, carretera a El Salvador, a un costado de Bosques de las Luces. Teléfonos 6646-5934, 6646-6198. Academia de Futsal Planet. ¡A la gran hombre! ¡Se volvió a quedar el carro! ¡Y aquí no hay nada de comida! ¡Pero ya llamé al mecánico! ¡Ese mecánico es bien lento! ¡De aquí que venga! ¡Aquí estoy, mucha hambre! ¿Y qué tiene el carro, pues? ¡Es grave, mucha! Yo lo que recomiendo aquí es glucosoral. ¡Glucosoral! ¡Se lo echamos al carro! ¡No, para ustedes! Porque como aquí no hay grúa, el tanto empujar, se van a deshidratar. ¡Glucosoral! ¡En sus sabores! ¡Manzana! ¡Cereza! ¡Melocotón! ¡Y coco! El original Kinesio Tape, distribuido exclusivamente por Compañía Farmacéutica Languetan, 140 años a su servicio. Teléfono 2384-9191. Compañía Farmacéutica Languetan, desde 1873 hasta este 2015, al servicio del guatemalteco. Compañía Farmacéutica Languetan. PBX 2384-9191 y 4025-4697. Estamos en décima avenida 4-58, zona 1. Le gusta el ron y la comida grasosita. Le gusta la chela y la parranda con los guates. Pero el dolor del hígado lo enoja. Tome el Lipotrón y se va poniendo bueno. Mucho traguito, proteja su hígado, tome el Lipotrón. Mucha grasa en las boquitas, proteja su hígado, tome el Lipotrón. Muchos enojos, proteja su hígado, tome el Lipotrón y se va poniendo bueno. Proteja su hígado con Lipotrón, vitaminas para el hígado. Lipotrón con su acción regenerativa, desintoxica el hígado. Lipotrón, un producto Mediproducts. ¿Quieres que tu marca impacte? Mundotec, de todo en confección, elaborando uniformes corporativos, escolares, industriales, con toda una gama de prendas de vestir. Además, artículos promocionales para hacer sobresalir tu marca. Búscanos en redes sociales, Facebook Mundotec GT, Instagram Mundotec Guate o contáctanos al 2234-6415. Mundotec, con muchos años de experiencia a la vanguardia de confección con productos de alta calidad. Somos líderes en sublimado de prendas, bordado y serigrafía. Atención, mucha atención. Escuche este anuncio para que pueda ver bien. Óptica San Sebastián le ofrece exámenes de la vista, aros y lentes en policarbonato, antirreflejo, bifocales Photogray, Transition, progresivos, aros de diferentes marcas. Citas a los teléfonos 5314-9263. Ópticas San Sebastián. Transportes Alemán. En Transportes Alemán somos traslado de personal ejecutivo, cubrimos rutas de empresas y trabajamos las 24 horas en vehículos sedán, pick-up, doble cabina, microbuses y buses para 14, 29 y 48 pasajeros. Nuestros servicios de transporte son traslado de personal ejecutivo, arrendamiento de autos, fletes y mudanzas con camión de 5 toneladas con furgón, buses y microbuses, mensajería express, excursiones. Estamos en 31 Avenida A, 1472, Ciudad de Plata 2, Guatemala. Teléfono 5207-1187 y 5577-4378.
Nuestra experiencia de más de 12 años desarrollando sitios web y la calidad de nuestros proyectos nos hacen ser la mejor opción para tu proyecto. Desarrollamos sitios web personales, corporativos, tiendas en línea, catálogos de productos o cualquier otro tipo de sitio que necesites. Integramos sistemas de pagos en línea para recibir pagos con tarjetas de crédito en Guatemala o fuera del país. Personas y empresas alrededor del mundo han confiado en nosotros. ¿Qué esperas para trabajar con nosotros? Llámanos al PBX 7767-4035 o escríbenos al WhatsApp 4913-9199. Visítanos en datacraftguatemala.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Datacraft Guatemala. Todo lo que quieres saber de los rojos del Municipal está aquí en Pasión Roja. Por Radio Mundial. Muy buena tarde, ¿cómo están, amigos oyentes? Bienvenidos al show Pasión Pentarroja número 4952, este viernes 27 de marzo del 2020. A las 11:30 hay cadena nacional o mensaje presidencial, lo cual digamos que me alegra porque estábamos boquiabiertos. Dije que es el programa número 4952, sí. Viernes 27 de marzo del 2020. Viernes. Sí, porque estuve temprano hoy hablando. Es viernes. Sábado, hombre. Puta madre. No, es que ayer no hubo programa, ¿verdad? Y nos fue bastante bien, ¿eh? Nos fue bastante bien, aunque les tenemos que contar la historia de la hackeada que nos hicieron en YouTube. Pero, ¿cuándo empezamos en YouTube nuevamente? El lunes empezamos oficialmente. Tocadito de mi vida. ¿Cuándo, enanito? El día lunes empezamos oficialmente. Ahorita estamos preparando nuevamente el canal. Para el YouTube. Como tenemos que salir y no salir así de que se nos va. Sí, no, aparte las reuniones. Una de las reuniones fue ayer precisamente que nos hackearon el YouTube. Todo parece indicar que no fue en Guatemala. Ya les vamos a comentar de eso porque a las 11:30 está el presidente Amatei con un mensaje que aquí lo hemos comentado fuera de micrófonos con hackeos. Bueno, no hoy, desde la mañana, desde ayer estamos muy pendientes. Yo lo primero que hice hoy cuando el enano me mandaba un mensaje le decía, mira, ¿y hay cadena nacional? No. ¿Cómo es posible? Pero, hola enano. Hola. Hola Eddie. ¿Cómo estás? Buen día. Ahora sí nos acompaña Beltetón Mayor. Que no es que te queramos hacer sentir mal, pero tu trabajo no se compara para nada con lo de tu hijo. Pero, ¿cómo estás, Marlon Beltetón Mayor? Hola. No, pero trabajar muy bien, pero lo de tu hijo es extremo. No, está bien. Pero no te enojes, échame la mano porque... Ah, no, fue llamado aquel. No. Guarda ese cuchillo, Edgar. No, déjalo, ya sabes cómo es aquel. Guarda ese cuchillo. Toqué el dispositivo Telius y se me fue la bandeja de mensajes. Me va a ayudar mi hermanito Marlon Beltetón y mi hermanito Eddie Estrada. Tocadito, empezá. Yo estoy con Fabricio Valiente respondiéndole a Giovanni Bran Rosales. Uy. Hola, ¿cómo está? Que Dios te bendiga y siempre su familia también, hermano. Pero ay Dios, olvídate. Bueno, tengo acá a Mario Javier Hernández. Dice, ya sea en vivo o en la repetición, que los miro en las noches. Yo no me pierdo, #yo no me pierdo Pasión Roja.
¿Pero él es el primero, tocayo? Sí, sí, porque después está Fabricio Valiente dando su presentación oficial. Ah, va. Si quieres uno y uno para ayudar al tocayo, que no se le va de la garganta, dale, papi. Giovanni Iván Rosales dice, buenos días, amigos, en este programa informativo y deportivo. Esperamos en este día, teniendo una un bendecido sábado, y esperamos que Dios... Que les haya ido bien la reunión que tuvieron ayer. Sí, tres reuniones buenísimas, 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 amén. Mira, mi crema bien parido favorito es Giovanni Bran Rosales. Ah, bueno, está Quique Salguero, que no ha estado muy... Quique Salguero es mi primer crema favorito y mi segundo crema favorito es Giovanni Bran Rosales. Cremas bien paridos que están con nosotros. A ver, mi hermanito. Fíjate que me voy a ir dos veces acá. ¡Sos pirulo! Ah, pero es que... ¡Sos pirulo! Pero bueno. Sacate, dice, es que fíjate que coche. Creo que a Eddie no le aparecieron algunos mensajes. No, pero mira lo que deja el viejo coche de herencia. No, no seas así. Pero dos sin sacate, aquí no. Me voy con dos de una vez, digo. Bueno, mira, dice Pepillo Puro Rojo Rocazo, dice, buenas mis amigos, ya nos hacían falta, que Dios me los bendiga. Tan chulo, si aguante el programa, el mejor programa, el único, perdón, aguante Pepillo Puro Rojo Rocazo, dice, Dios con nosotros, ok, pone. Después dice Robert Carlarios, dice, ah, la gran puchica, este está hablando en, no sé en qué jodidos. Ah, Guten Morgen, Guten Morgen, Hallens. Ajá. De Guatemala. De plano, buenos días. Buenos días a todos en Guatemala. Ay, les iba a decir algo. Yo voy a leer en español, papadito, porque vos también. Dale. Dice Fabricio Valiente, dice, yo me quedo en casa escuchando Pasión Roja. Fabricio Valiente, afuera los Villa, Vinitarao, Jaén, Williams y Cagallardo, dice. Nosotros en la pena y los Villa en la pepena, también hueveando los malparidos. Adelcito López dice, hola, buenas tardes, Pirulo. Grande, papito, Dios te bendiga. Fabricio Valiente, que Dios bendiga mi Guatemala. Y ahí sí estaba el de mi hermanito Giovanni Bran Rosales. ¿Sigue, Edicito? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que había visto muchos por acá. Hay una interacción entre Fabricio Valiente, saluda a Giovanni Bran Rosales. Se pregunta por su familia, que ustedes también. Entonces, aquí bueno, ya estoy yo. Qué bueno. ¿Y Fabricio le contesta a Pepillo? Exacto, sí, ahí está. Fabricio le contesta. ¿Y Adelcito López? ¿Vos estás Adelcito ahí? López, ahí estamos. Ah, bueno. Fuera muchas gracias. Así dice, fuera Villas. Los malditos Vía. Caguen, Cagallardo y Vinimierda a la verga Williams. Tan, tararán, tan, tan, tan. Feliz tarde, gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Chico Valiente, Pasión Roja es solo para inteligentes, no aceptamos mulas. Me quedé a medio palo, Me quedé a medio palo. Tocayo Edgar Eddy. Yo estaba boquiabierto porque justo hace 7 días, el sábado pasado, el presidente de Amatei decreta el toque de queda. Después de que el viernes había tenido una conferencia a la prensa muy halagüeña, no sale con toque de queda el sábado. Esas son las cosas que yo, de los asesores del presidente, no he entendido y que el presidente tiene que agarrar callo. Pero muy bien. Está bien, mi presidente de Amatei. Creo que ha hecho mejores cosas que peores. Lo del IRTRA es la peor cagada que se han tirado. La primerita, cuando usted dijo váyanse al puerto, esa cagada es terrible. Pero bueno. Lo del malparido este Ricardo Castillo Sinal de Liltra, se lo han hartado al malparido este malnacido ladrón corrupto. Pero tocayo, estamos boquiabiertos porque todos estamos de acuerdo, ya lo definimos entre todos aquí, se debe de decretar toque de queda hasta el domingo de resurrección, porque por ejemplo hoy en Amatitlán tres vecinos me decían, ¿qué onda, Piru? ¿Qué onda ahí? ¿Y vos cómo te va con las ventas? Mira, me ha bajado mucho, pero ya el lunes. Exacto. Ya el lunes 30. Que abran todo. Ahí empiezo a reponerme, no, papito, eligió. No, pero no hay cadena. Sí, no sé si va a haber hoy en el transcurso del día, pero bueno, tocayo Edgar Eddy, por cortesía de este pool de patrocinadores de primerísimo nivel, un beso a la gente de Ban Rural, que ayer, como siempre, nos atienden de una manera espectacular, que Dios me los bendiga. Aplausos para la gente de Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Muchas gracias a la gente de Ban Rural. Bueno, tocayo 12 de abril, domingo resurrección. Hoy el presidente debe decretar hasta el domingo 12 de abril el toque de queda. Sí. Lamentablemente muchos comunicadores sociales dicen estado de sitio, que no es lo mismo. Sí. Cuidado, no, toque de queda no es lo mismo que estado de sitio. El estado de calamidad te permite muchas situaciones. Toque de queda, de sitio, en un lugar específico. El otro día, ¿dónde fue? En Petén, que hubo morongazos, ¿qué fue? Sí, fue. De narcos en Petén fue, ¿verdad? No, la gente que supuestamente había unos subversivos ahí en Petén, sí. Y entonces que mataron a 10 soldados. Y estado de sitio, el estado de guerra. Esto es toque de queda, porque entre toque de queda y estado de sitio, amigos oyentes, hay una gran diferencia. Les voy a decir rápidamente el estado de sitio, por ejemplo, ¿qué facultad le da al gobierno? Ya lo hemos hablado varias veces.
entran a la casa, perdón, de Juan Pérez, entran a su casa, amigo televidente oyente, y el gobierno le dice, mire, sálganse por favor, van a ir a tal lado, porque esta casa es estratégica para nosotros, uh-huh, para determinada situación. Y te tenés que salir. O sea, es la pérdida de garantías por catástrofe. Deja, ¿verdad? Si tu casa tiene... Cuidado con confundir este si estado. Si tu casa, por decirte, está bien acomodada, puede tener 2, 3 niveles o alguna cosa, y dicen, bueno, este nos va a servir de hospital, sálganse de aquí. Ahí estás. Por ejemplo, digamos, así, yo creo que ese es el ejemplo más, más atinado en este momento, porque no estamos en guerra, sino el tema es cuestiones de salud. Entonces, si usted tiene una bonita casa, 3, 4 niveles, y la entran a inspeccionar y dicen, sí, esto nos va a servir en este momento de un centro hospitalario, así que se salen y uno no puede decir absolutamente nada. También ahí es donde Dios nos enseña que nada es de uno. Mi casa, dice uno. Definitivamente. Mi casa, yo me quiero quitar esa mala costumbre. Bueno, para empezar, no es casa mía, ¿eh? Para empezar. Y yo sé. Me consta. ¿Vos sabés de él? No es de él. No, no es de él. Confirmado. ¿Dónde vos vivís es tuyo? No. ¿Dónde vos vivís es tuyo? No, nada es mío. Todo le pertenece al Señor Jesús. El Señor de arriba. ¿Y dónde vos vivís es tuyo? Tampoco, ¿Eddie? Menos. Menos, muy bien. Es de mis hijos. Pues, yo es por los niños. ¿Tienes permiso para sacar ropa de mi ropero? Aunque yo lo veo, es donde yo vivo, sí es mío. Ajá, dale, pues dale. Sí puedes, va, dale. Va, bueno, dale. Sí, vamos. Tocayo, enano, Eddie, 12 de abril, ¿toque queda? Sí, mira, Pirulo, y todavía con el atenuante de que yo le agregaría un poquito más de rigurosidad. Acordate que viene la semana. Ah, sí, mayor, lo dijo Baldi. Lo dijo Baldi, que sería de 4 de la mañana a 1 de la tarde durante la Semana Santa. Uh-huh. Ese tema, qué bueno que lo recordaste. Ese bueno. Tema de que, ay, es que yo me voy para mi pueblo porque ahí voy a ir a guardar la cuarentena. No, aparte nosotros cuatro que estamos ahorita aquí, podemos ser enano, Eddie y Beltetón, podemos ser tan inconscientes. Bueno, nos juntamos, pasan por mí ustedes, ¿va? Porque yo vivo allá en el sur también con Eddie, entonces sería... El enano, vos pasas por el enano, pasan por mí, por Eddie y por Pirulo. A las 4 de la mañana salen, a las 5 de plano ya están en mi casa, a las 6 ya estamos en el puerto y nos venimos a las 2 de la tarde. ¿O no? ¿O miento? ¿Somos así de incultos o no? Así sí. Es. Sí, pues, entonces el presidente lo va a reducir, no sé si al mediodía. Te vas a decir, te vas a las 4 de la mañana. Y mira, Pirulo, a las 5 estoy ahí en tu casa y nos vamos para el puerto. Sí, sí, sí. De repente debe ser de 4 de la mañana a 12 del mediodía. Para evitar cualquier tentación. Pero hay una ventaja, que en el puerto las autoridades locales, que sería también el alcalde, sí, están limitando o no dejan acceso a las playas públicas. Por eso te digo, es que ahí hay que ser un poco más rigurosos en el sentido ese, que también sigan el gobierno le dé libertad a los alcaldes, porque el mensaje del presidente limita. También ha sido muy restrictivo de que solo él puede hacer las cosas. También exacto. Tiene que dar libertad a los alcaldes. Y el otro día dijo que exigía a los alcaldes. Entonces, imagínate, un alcalde bien sí, no. Se puede entrar, separar en la entrada al pueblo y decir, mira, vos no sos de aquí, te me regresás y claro, no es problema mío. Claro, claro. Definitivamente. Enano, 12 de abril, ¿estás de acuerdo? 12 de abril es Domingo Resurrección. Porque yo, es que enano, yo era el que hablaba de lo psicológico. Entonces yo decía que debiese ser hasta el próximo sábado. Y ustedes mismos me hicieron entender y yo me puse de acuerdo. Baldi creo que fue el que presentó mala moción. De una vez entrémosle a la semana mayor, enano. De una vez. Porque sí. Mira, la mar está chingando que el lunes empieza todo normal. Arnulfo Agustín es increíble cómo estuvo especulando, ay, martes, miércoles. Sí. Que la cadena era para decir, cuando él dijo que tenía buenas noticias, que la cadena era para decir que el lunes todos trabajan. Yo lo escuché, estuvo media hora mamando la mamadera con ese tema. Es un malparido irresponsable el cholero Arnulfo Agustín de Radio Sonora. Enano, ¿cuándo querés tú? Bueno, estamos de acuerdo todos que sí, el toque queda, ¿no? Por supuesto, mira, por lo que vos estás, los argumentos que estoy oyendo, sí, definitivamente sería hasta el 12 de abril. Porque ahí viene, como vos decís, lo psicológico. Viene el 9, el 10, el 11. A chingar. Los días son de chingadera, no de devoción. De no, todas, no, no. De algunos de devoción, vamos otros de chingadera. A ver si conseguimos culitos, vamos a la playa. Yo era chavito. Entonces, así. Psicológicamente la gente está enfocada en salir a vacilar esos días. Hay mara que todavía... Efectivamente, esos días, 9, 10, 11... y 12 sería un poco más dura las restricciones para mí. Muy bien. Ah, bueno, esa es otra sería que tal vez no miércoles y jueves, pero sí viernes, sábado y domingo, decís, por ejemplo.
Espero a las 4 de la mañana, 4 y cuarto, perdón la palabra, pero ya voy tirando mierda para el puerto. Así es, sí, así mediodía es. Mediodía ya vengo a regresar. Y más allá, si está restringido el puerto, ¿cuántas lagunitas, cuántos laguitos, cuántos lugares turísticos hay? Deja, Pirulo, por decirte, no, es que no quiero decir nombres, pero por decir, las babosadas esas que hacía el que era presidente. El Ministerio de Comunicaciones. No, hombre, el que era presidente de Marquense, el viejo. Claro, Turicentro Torremolinos. Pinealam, Pinealam. Va, todas esas babosadas son casas de recreamiento donde vos venís y tienes tus piscinitas y todo. La gente puede, va a decir, mire, yo me voy para mi propiedad y es mi propiedad, ¿y quién me va a sacar de ahí? Así es, exactamente, exactamente. Eso también es un muy buen comentario, tu propiedad, hablando, quitando lo religioso, que sí es mi propiedad, es mi chalet, es mi lugar, y son centros realmente recreativos. Rudy, Eddie, perdón, 12 de abril. Sería, sí, tal vez... Es que viendo la situación, yo sí creo que se tendría que extender un poco más. Ah, bueno, dale, bueno. De parte mía, sí. Yo creí que me vas a salir con que no, que antes. No, no, el problema radica realmente en la gente y en todos los... La situación económica a nivel general en el país. O sea, sí, claro. Sí, sí, o sea, mi postura sería hasta el 20 de abril, podría ser. Sí. El siguiente lunes. Yo creo que 12 de abril está bien. Hasta ahí sí ya te meto hasta lo psicológico. Obviamente la salud y lo económico. A mí ha habido gente que me dice, mire, si sigue este tema así, yo prefiero morirme. A mí me lo han dicho. Varias personas. A mí me lo han dicho. Si te cuento que el día de hoy había una manifestación de parte de los pilotos de buses de todas las líneas de parte de Misco. En la Roosevelt. En la Roosevelt por Molina. Enfrente de Molina Flores. Exacto, entonces ellos están dispuestos a tomar medidas drásticas, pero lo que ellos quieren que le ayude el gobierno. Sí, en cuestión de transporte, aquí amanecemos hablando de cada uno de los rubros económicos, porque queda huevo, no, me dirán. Todos pueden salir. Queda huevo, me dirán todos. Vos vas ahorita a defender a los transportistas, pero cuando ha habido problemas de incremento en el transporte público, hay un subsidio del gobierno. Me pareció extraño que. Pero los empresarios reciben el subsidio, sí, no los pilotos que trabajan pero día a día. Eso está igual que el tema del IXIRTRA sí. e INTECAP, ¿verdad sí. vos? Pero habría que haber un subsidio en donde, por ejemplo, el subsidio llegue a los, como los está haciendo en a educación. Los choferes, claro, que claro. llegue a los choferes. Sí, educación. Mira, perdón, Eddie, pero mira ahorita que el subsidio no se va a usar en combustible. Eso bien pueden ellos hacerle una dispensa a los ajá. pilotos, ¿no? Quiero aclarar que salió el tema de transporte, pero no solo es transporte. No, hay varios sectores. Yo, por ejemplo, digo, ¿para qué carajos está abierta la megapaca? No entiendo. No entiendo para qué está abierta la megapaca. Y si psicológicamente está bien, el virus no puede durar mucho tiempo. ¿De dónde vienen las pacas? Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, seguramente me dicen ustedes, tanto me lo dijo Beltetón, Edgar, Eddie, me dicen, mira, de plano, como el presidente dijo, van a sacar sus permisos y pueden abrir sus empresas. Eso, discúlpenme, no es correcto. Yo no entiendo, por ejemplo, en la Avenida Bolívar, el morongazo de ventas de camas, el morongazo de almacenes así. Estrictamente se los digo a los de la Megapaca, no. No me gusta ese tema que la megapaca está abierta. No me gusta. No, definitivamente no es conveniente porque entonces ya empezás a... Y si la megapaca me quiere denunciar, me la pelan, ¿verdad? La megapaca, Pirulo, no seas agradecido, fueron patrocinadores de ustedes. Perdón, los primeros 25, las primeras 25 tiendas, porque los verdaderos dueños ya no son los dueños, porque a partir de la tienda 26 se las expropiaron el narcotráfico. ¿Quieren hablar las cosas huevudos de frente o les ahueva? La megapaca ya no es de los mismos dueños, señores. Parece que les dejaron 25 tiendas y el resto son del narcotráfico. Seamos huevudos. Tengan huevos para hablar las cosas. Y no me gusta que la megapaca mierda esté abierta. Y los dueños no están acá, ¿verdad? Los dueños. 25, no, pero no si Mario Peña. Tiene hasta cáncer. Sí, por eso. Mario no sé si ha muerto o no porque ya no contesta el teléfono. Ellos se fueron a San Francisco. Los dueños de la megapaca se fueron a San Francisco. Y perdónenme, ¿qué programa radial deportivo levantó la megapaca? A mí me dijo Fernando Gómez, directivo rojo, y Ernesto Rodríguez Pirulo, no seas cholero, no puedes anunciar esa mierda de la megapaca. Cuando le dije a Sergio Alcázar, bueno, aquí mire, la megapaca nos pagaba 20,000 quetzales mensuales al programa. A la gran puta, usted me dijo Sergio Alcázar, quiere huevos anunciar esa mierda. Pero puta, Sergio, le digo, pero si es una empresa, ¿cuál es el problema? Sí, pero la ropa tirada. El éxito de la megapaca fue ensarchar la ropa. Ese es el éxito.
Y después terminó Sergio Alcázar vendiendo pacas, o miento, Eddie. Totalmente. Sergio Alcázar me pedía a mí como parte del negocio que arregláramos a canje. Canje. No lo hacía él. Ahora pues, pero... tengo yo. Ah, bueno, pero casi. Bueno, hubo un momento que sí lo pusieron a abrir la paca. Por eso tenemos, sí, en serio. No es broma. Por eso tenemos la calidad moral de criticar. ¿Por qué está abierta la megapaca? No chinguen, hombre. La verdad, mi Prezi y Yamatei. No, ayer pasábamos por una megapaca con él y nos cagamos de la risa. No había nadie adentro. No tiene la megapaca capacidad de pagarles un mes a los. Claro, pero si de la 26 para adelante son del narcotráfico. Entonces, sí pueden hacerlo. Ahora, si son empresarios de la 30, la 40, son empresarios decentes, sírvanse a disculpar, pero la mayoría le expropiaron a partir de la 26 los narcotraficantes. ¿Sabían eso o no lo sabían? Se ahuevan, no se ahueven, hombre, tengan huevos. Bueno, Fabricio Valente respondió a Giovanni, usted, ah no, en Adelcito López, fuera los malditos vía, ah sí, ahí está ya, Fabricio Valente, Paseo Roja solo para inteligente, no aceptamos mulas, exactamente. Aquí te sigo yo, Héctor Jiménez, ¿qué tal banda? Buenos días, saludos, bendiciones, vamos con todo. Dice Isaías Aquino, buenos días, fieras, Dios bendiga este programa rojo de corazón, adelante, primero Dios, todo sale bien. Sí, Pi, gracias, Varela, justamente eso estamos discutiendo, que esperamos que, bueno, seguramente saldrá algún caso positivo, o tal vez saldrá un caso en recuperación, pero esperamos que la conferencia de prensa, el mensaje presidencial, la cadena nacional, sea para anunciar que hasta el 12 de abril continúa el toque de queda. Bueno, más allá, no, el toque de queda, estoy hablando mal. Más allá del toque de queda también, que no pueden trabajar todavía los del Estado y la iniciativa privada esencial. Y ya, presidente, debe quitar los permisos a la empresa privada no esencial. Ahí está el enlace de gobierno, es hoy. Enlace de gobierno. Así lo tienen, como enlace de gobierno. No importa. Ya Valdivieso nos explicó que no es cadena. Ahí está ya el presidente. Pero está en algún hospital. Eso fue ayer, eso fue Shela. Eso fue Shela. Ayer, sí. Ayer fue a verificar cómo iban la construcción del hospital móvil. ¿En directo, dice? Sí. ¿Segura? Ah, ahorita han estado haciendo anuncios, ¿verdad? Están metiendo publicidad. Hacen el resumen y después comienza la... Yo te decía ayer, yo escuché casi 20 minutos todo ese enlace. El de Shela. Cuando como vi que no había ningún momento, cambié. ¿Y qué? Si fue cuando ya había zampado tres casos. Exacto. A ver, tocadito, déjalo ahí si querés, déjalo ahí. Me parece que este es anuncio para preparar la conferencia. Fabricio Valiente, gracias. Douglas López le responde a Fabricio. Aquí hay que ver un muchacho que se llama Stu Casté. ¿Cómo? Stu Casté. Dice... Que vean los cremas, nos dice. Saludos a Pirulo y compañía. Muy bien. Douglas López, no te pongas sabroso, que se es con... Que aceptamos es con... No te pongas sabroso también, hombre. No te pongas sabroso. No aceptamos mulas, punto. ¿Eh? No aceptamos mulas con S o con C o con Z. ¿Sí? ¿Estamos? No te pongas sabroso, hombre. Ese es ser mamey uno. Giovanni Bran Rosales, a Fabricio, Pepillo Puro Rojo, ya lo leyeron, ¿verdad? José Alfonso Marataya, hola, ya venimos. Mario Javier Hernández, fan destacado, no queremos cremas mal paridos, huecos y feos, los inteligentes, bienvenidos. Así es, igual que los rojos, ¿va, papito lindo? Totalmente. Fabricio Valiente le responde a Giovanni. Fabricio Valiente le responde a Luis. Giovanni Bran Rosales a Giovanni. Jerónimo Ramírez, rojos hasta la muerte, amén. Edwin Portugués desde Guastatoya, saludos para ustedes, puro rojo, qué grande, de la gente decente de Guastatoya. Honesta. No se dejen del Congo, que es un tremendo delincuente. Fan destacado Daniel Vargas, saludos a todos, que Dios los bendiga, gracias, mi Daniel. ¿No hizo la presentación, Daniel? No. Luisito Mijangos nos dice ya presente desde el trabajo, amigo de Pasión Penta Roja, bendiciones. ¿Quién dijiste, Luis Mijangos? Luis Mijangos. Pucha, después de Daniel Vargas no tenés Héctor Jiménez. ¿Qué tal, banda? Buen día. Saludos, bendiciones, vamos con toda la información, qué grande, papá. Fan destacado Fabricio Valiente respondiendo a Daniel. Hola, ¿cómo está? Que Dios te bendiga siempre, hermano. A tu familia también, hermano. Ah, bueno, perdón, le respondió a Daniel. Román Mojangos, buen sábado, amigos de Pasión Pentarroja. Aquí hay un fan destacado que nos dice, se llama Ma-E, con razón. No me tiraba el video de Facebook. De YouTube, el día jueves, dice. Pero me fui a Facebook. Espero que todo esté bien. Sí, ya vamos a meter publicidad para eso. El YouTube, el lunes, aunque fuera a las 11 de la mañana, el programa hay ya YouTube. Sí, por supuesto. Aunque fuera a las 11, muy bien. Digo esto porque si, por ejemplo, levantan hoy el toque queda, el programa vuelve de 5 y media a 8 y media. Sí, de 5 y media de la tarde a 8 y media de la noche. Ajá. Muy bien. Franklin Cachún, saludos, Pasión Roja. Maje, que te decía yo.
Ya, exacto, es gracias. El día jueves no puedo por YouTube. Sí, Isaías Aquino, y tenemos que hablar de lo YouTube, hombre, pero bueno. Buenos días, fieras, Dios los bendiga, este programa Rojo de Corazón, adelante, primero Dios. Grande, Hortensio Beltrán, saludos amigos, buen sábado, bendecido, ya viendo desde Nueva York, siempre puro rojo, cuídate, brother, que Nueva York está aquí, mierda. Aquí un mensaje muy bueno, mira, y Katy Norales, Pirulo, ajá, sois tu fans, porque no sos Dios, pero siempre decís la verdad. Muchas gracias, tratamos, ahora en el amor también estoy, pero miren, calidad, ahora. Me estoy portándolo re bien, ¿ah? Ahora decís. Sí, porque cometí una gran cagada cuando tenía 19 años. José Alfonso Morataya, Gustavo Gudiel, postea mi carta aquí. Ah, bueno, perfecto. Pepío Puro Rojo Rojazo le responde. Ah, no, gracias, mis amigos, bendiciones. Giovanni Bran Rosales. No estoy. El día de hoy quiero. Estamos aquí trabajando. Así está en vivo. En el Hospital del Parque, donde ya estás quedando los últimos retoques. Ya se va a quedar instalado este fin de semana, primero Dios, ya el equipo de tomografía. Y ya tenemos el laboratorio donde estamos nosotros ahorita, es parte de donde va a estar el laboratorio, ya está todo el equipamiento listo. Consideramos que el lunes el hospital de Villanueva principia a ser trasladado, luego de haber tenido que hacer unos ajustes a este hospital porque se le está poniendo una planta de tratamiento de aguas negras para asegurarnos que todos los residuos que salgan de aquí sean vertidos sin contaminación a la red de drenajes para que evitemos problemas. Quiero decirles que el día de hoy hay dos casos nuevos, se nos amaneció con dos casos nuevos. Uno, un hombre de 70 años de edad con problemas cardíacos, su estado es estable, no está en riesgo por el momento. Tenemos una persona de 63 años de edad, masculino también, que presentó problemas, dio positivo y ha sido trasladado al hospital de Villanueva. Pero también queremos anunciar 5 recuperados más, o sea, hemos llegado a 10 recuperados que estarán principiando a salir ya el primer grupo a partir de lunes, será dado de alta los primeros 5 y estos 5 estarán siendo dados de alta ya aquí en el Hospital del Parque, en el Hospital Temporal del Parque, pues a finales de la semana entrante. Y llevamos nada más lamentando un solo caso de fallecimiento. En total, tenemos en este momento 24 casos en el hospital, 23 casos en el hospital, pero 10 que están recuperados y uno que está fallecido, para hacer un total de 34 casos, que es lo que vamos hasta casi el mediodía de hoy sábado. Sin embargo, quiero aclararle a un señor que se ha dedicado, que es diputado al Congreso de la República, que se ha dedicado, yo no sé en qué facultad de medicina se graduó, pero donde yo no creo que se haya graduado de ninguna facultad, de ninguna especie, menos de medicina, porque no es médico. Pero el día de hoy hizo una conferencia de prensa y anunció que había muchas muertes por neumonías atípicas en los hospitales y que esa era una manera de ocultar las cosas del coronavirus. Señor Esperpento, a usted me dirijo. Quiero decirle que aquí están los números de 38 hospitales. Y en los 38 hospitales, en lo que va de este mes de marzo, se han presentado 27 neumonías atípicas. La neumonía atípica es totalmente diferente al coronavirus. Pero eso, señor, lo tendría que entender usted si estudiara medicina. Aquí le puedo enseñar a usted el día que quiera, a la hora que quiera, lo que es un diagnóstico de neumonía atípica y la forma en la que está todos perfectamente controlados en los hospitales, porque la neumonía atípica se reporta, se vigila epidemiológicamente y se lleva a caso. Y de las 37 o 38 hospitales que hemos investigado hasta el día de hoy, hasta este momento, gracias a sus declaraciones, quiero decirles que, exceptuando una persona que falleció en Chiquimula con el hisopado a coronavirus negativo, es la única persona que ha fallecido por el caso de una neumonía atípica. El resto de los casos de neumonía atípica, le puedo decir todos, San Juan de Dios, uno dado en, ya sano, Roosevelt, uno también recuperado, Tiquizate, uno recuperado,
San Marcos 10, todos recuperados. Poptún 2, recuperados. Coatepeque 0, San Pedro Necta 0. San Benito Petén 2, estables en este momento en el hospital. Sayaché 0, Hospital de Infectología de la Capital 0, Chiquimula, que ya lo expliqué anteriormente, Joyabaj 0, Rodolfo Robles, un caso egresado, Alta Verapaz en Fray Bartolomé de las Casas 0, Antigua, un caso egresado, Varía 0, Huehuetenango 0, Jutiapa 3, casos egresados, Melchor de Mencos, un caso egresado, Zacapa 0, Baja Verapaz 0, Escuintla 0, Nevaj 0, Jalapa 0, Izabal 0, San Vicente 0, Retaluleu 0, Quetzaltenango 0, Malacatán 3 casos egresados, El Progreso 3 casos, de los cuales uno ingresó ayer, se le hizo prueba de coronavirus y no es coronavirus. Mazatenango 0, Cobán 0, Cuilapa 0, Salamá 0. Señor diputado, cuando quiera, con mucho gusto, dar declaraciones sobre salud pública, con mucho gusto nosotros lo podemos instruir para que sus declaraciones sean adecuadas y no estén generando ni polémicas ni caos en la población. Lo último que queremos es que haya gente como usted que le esté trasladando a la población información equivocada. 34 personas con coronavirus, 10 recuperadas, una fallecida, 23 en los hospitales, es la cifra al día de hoy. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Presidente, también había muchos rumores de noticias falsas. ¿Qué pasa con esas noticias falsas que están circulando en todo el país? Bueno, que yo creo que tienen nombres y apellidos como este señor diputado que se dedica a eso. Quieren generar zozobra en la población y ¿saben por qué? Porque se está trabajando. El problema que hay es que todas estas gentes cuando generan noticias falsas es gente que está desocupada. Yo me imagino que el estar con toque de queda mantiene a mentes poco ocupadas haciendo cosas malintencionadas. Ojalá que la utilizaran la cabeza para bien y no para mal. Presidente, también hay muchas preguntas en las redes sociales de por qué entonces Guatemala se está preparando de esta forma. Bueno, yo no quiero que me pase lo que hemos visto en España, lo que hemos visto en Estados Unidos, lo que hemos visto en Italia. Yo no quiero que me pase lo que se está viendo en países como Panamá, como Costa Rica, en donde no se prepararon. Nosotros estamos preparados ya, el Hospital de Occidente prácticamente también está terminado. Nos estamos preparando sin tener casos suficientes para el peor escenario. Cuando se administra una crisis, hay que plantearse escenarios. Y uno plantea desde el peor escenario hasta el escenario más conservador. Nosotros planteamos los peores escenarios. El peor escenario es, por ejemplo, que principiemos a tener casos comunitarios. Le puedo decir que para ese escenario, que no es todavía un hecho, es lo que ya nos estamos preparando. Quiero avisarle a la población, informarles, que la semana entrante estarán haciendo entrega de 22.500 pruebas para principiar pruebas masivas en caso pasáramos a la siguiente etapa de casos comunitarios que nos está, por gestiones del gobierno, nos está donando el BCIE y 15.000 pruebas más que ha adquirido el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Fundación para el Desarrollo Fundesa. De esas 15.000 pruebas más 22.500, tendremos 37.500 pruebas la semana entrante, más tarde miércoles o jueves de la semana entrante, ya listos. No solo nos estamos preparando con lo que tenemos, sino que encima de todo nos estamos preparando por si son las moscas, por si se necesita. Se trata de contener, y lo hemos hecho hasta el momento, creo que ha sido muy efectivo. La prueba es que lo hemos contenido también, que solo hay 23 personas hoy en el hospital y hay 10 recuperadas. Y solo un fallecido, y el fallecido de 85 años. Tenemos una persona de 57 años en donde los médicos están luchando por mantenerlo con vida ya 3 días, con fallo renal, con problema respiratorio, y están luchando por mantenerlo con vida porque no queremos que sea, bajo ningún punto de vista,
el segundo de los fallecidos. Luchamos por cada vida. Para nosotros, el primer caso nos dolió mucho. Era muy difícil salvar a los 85 años. Pero este de 57 estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos por salvar. Y le pedimos muchísimo a Dios porque siga dándonos la oportunidad de servirlo y de que podamos sacarlo adelante. De ahí el resto de los pacientes, todos, sin excepción, están sin complicaciones, cero complicaciones. Están siendo tratados, están hospitalizados. Y tenemos más de 1.300 personas en cuarentena. 1.300 personas que las estamos llamando, las estamos buscando, las vamos a preguntarle su estado de salud. Y si alguno reporta algún problema, lo inmediatamente hacemos el análisis. Y ahí es en donde hemos descartado a más de 500 personas que hemos descartado ya que no tienen contacto, que, o sea, que habiendo tenido contacto con personas, no se les pegó la enfermedad. Yo fui uno de ellos. Yo soy uno de los más de 500 que me la han hecho hisopado porque he estado en contacto con gente que ha resultado con coronavirus. Dos casos que han estado cerca, digamos, en reuniones. Y yo mismo me tuvieron que hacer el examen. No es nada agradable. Y dimos negativos. Y seguimos trabajando. O sea, el riesgo del contacto es para todos, incluyendo al presidente de la República. Pero eso no nos va a hacer que nos quedemos sin hacer que la gente tenga la protección. Por eso estamos corriendo en montar hospitales, en traer pruebas, en hacer todo lo correcto. El día de hoy, gracias a un periodista amigo, estamos poniendo en contacto al Laboratorio Nacional de Guatemala con el Laboratorio Nacional de Dinamarca, porque ellos están sacando una nueva forma de hacer, un nuevo protocolo para hacer la prueba, que dicen que nos la pueden compartir. Y si ese método funciona, serían pruebas gratis ya para Guatemala. O sea, estamos investigando, es una nueva enfermedad que se investiga todos los días, todos los días. Estamos a la vanguardia del conocimiento, gracias a los contactos que tenemos y a mantenernos al día informados. Y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos, porque sea, si ustedes ven ahorita el piso del intensivo de este hospital, no lo tiene ninguno. Tiene una capa especial para que sea anti, para que no puedan quedarse bacterias ni virus pegadas en él, donde podamos fácilmente limpiar. Vamos, estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para proteger a la gente, todo. Y no vamos a descansar un solo momento hasta ver que esas cifras sigan bajando y sigamos conteniendo la enfermedad. Muchas gracias, presidente. Muy bien, obviamente este enlace presidencial con esta supuesta conferencia de prensa son preguntas ya hechas del mismo gobierno, porque no es un periodista independiente. Periodista independiente. No hay. Bueno, nosotros sí, nosotros sí, nosotros sí. Hay algunos independientes, sabemos algunos poquitos, pero bueno. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Vamos a empezar por el principio. Dos casos más, señores. Uno de 74 años, uno de 63 años. Ambos están estables. La buena noticia es que 5 están recuperados. Otros 5 recuperados. Ya son 10 recuperados. Entonces, de los 34 casos que hay en Guatemala positivos, habiendo 10 recuperados, quedan en 24, lamentablemente, la persona que falleció, 23. Quiere decir que en este momento activos con coronavirus en Guatemala hay 23 personas, que son los datos oficiales del gobierno. Estemos o no de acuerdo con esos datos, pues ya lo hemos discutido hasta el cansancio. Tuvimos un profesional del ICS como el doctor Oscar Donis explicándonos esta situación. El tocayo abrió los ojos porque dijo el lunes les dan de alta. Yo creo que debiesen tenerlos una semanita más. El mismo presidente dijo, para nadie es agradable estar encerrado en su casa y todo. La situación de ellos es vulnerable, Pirulo. Claro. Yo, si querés, está bien. Ya hasta murió un gato en Japón, ¿eh? Habilita un... Un área específica, un aislamiento. Sí, habilita un salón más del Parque de la Industria para pacientes recuperados, donde así puedan es. Tener movilidad, donde puedan claro. Ver televisión, donde pero puedan no hacer... salir todavía. Pero todavía ese punto no estamos de acuerdo. Estás en la sintonía, Nano. Yo creo que no deberían de salir todavía los 5 recuperados. Deberían de estar una semanita más. Fíjate que
Un ejemplo es China, Japón, donde esos lugares empezó y ha sido... Otra vez está brotando, ¿verdad? Por ejemplo, para que los pacientes salgan... Ajá. Sí, dime. Para los que los pacientes salgan son 15 días después de haberse recuperado. Efectivamente, son 15 días. 15 días después por aquello de que les regrese nuevamente el virus, porque se ha dado casos de que han salido a la semana, pero a la siguiente semana les ha regresado el brote nuevamente. Exacto. Rudy, yo creo que salir el lunes muy precipitado, unos 5 días. Yo creo que sí estaba bien. No obstante lo que acaba de decir el 15 Edgar. Días. Sí, yo pienso que estoy con Edgar. Yo creo que vienen 15 días que son los más difíciles, primero, claro, porque esas gentes se recuperan ahorita. Hoy es el 16, ¿no? ¿Cómo? Hoy es el 16. No, pero te decía 15 días más en el sentido no, por que eso. Por sale el lunes. Sí. Ah, sí, si sale el lunes, viene las dos semanas más fuertes en el país de inmovilización, que es la Semana de Dolores, que la gente comienza a ubicarse, y posteriormente la Semana Santa. Si estas personas van al interior de la República, las condiciones puede ser que no estén dadas y pudieran tener un regreso, un brote. ¿Y qué va a pasar a esas comunidades donde puedan llegar? Ellos pueden ser portadores asintomáticos ya. No sé por qué. Hoy es el día 15, ¿no? Sí. Hoy es el día 15. No sé por qué no están viendo más allá, sino que se quedan viendo en la parte cortoplacista, vamos. Muy bien, no estás de acuerdo una semana, ¿verdad? No, para nada. No, para nada. No estás de acuerdo que salgan el lunes. No, para nada. Yo sí creería que tendrían que estar 15 días más, porque ellos ellos se convierten, ellos ya quedan bien. Recordemos que también sus pulmones, después de esa etapa, se debilita un 30% mientras se recupera. Por lo menos en 2 años tenés para volver a nuevamente a recuperar tus pulmones y que tengan la función normal. Pero otra cosa, ellos se convierten en potenciales personas que puedan expandir el virus, porque ellos ya se recuperaron, pero pueden empezar a contagiar a más personas en otros lados. Entonces, que los tengan 15 días ahí, que les estén haciendo, si no es diario, pero por lo menos un día sí, un día no, o a cada 2 días, las pruebas para ver cómo va desarrollando. Y después de 15 días, si ya no aparece ningún problema ni nada, entonces que se puedan... Muy bien, quedó en 15 retirar. Días aquí el tema en Pasión Petroja. 1.300 en cuarentenados. Sí, lamentable lo este diputado. A ver, rápidamente, Rudy, ¿por qué el presidente no dice nombres? Fíjate, pero lo que yo me di un poco la tarea de revisar porque sí es, sí, a la izquierda. ¿Por qué un diputado que le dijo esperpento? Esperpento. Esperpento. Esperpento, que significa, dice Tocayo, feo y ridículo. Sí, él, feo y ridículo. Él le dijo al diputado, o sea, señor presidente. El presidente le dijo, sí, pero ¿por qué no dice el nombre? Porque no, igual fue pasó con el ayer que tuvo. Ayer fue la rabieta que tuvo, ¿no? O antier. No, antier. No, antier. Y habló de 4 diputados y tampoco dijo ¿por nada. ¿Por qué no dice el nombre? Porque yo creo que no existe eso que pasó de la rabieta de los 4 diputados. Te quiero comentar algo más. ¿Pero cómo así no existe? No, que no hubo una citación. Ah, bueno, ese es otro tema, pero hoy sí existió. Sí. Creo que me parece que es muy estúpido el diputado estar asustando a la gente que las neumonías atípicas, porque eso sí nos hemos documentado, las neumonías atípicas no son coronavirus. No. Entonces, eso es un imbécil este diputado. Aquí mis compañeros, me dice Edgar, Beltetón, Eddie, Varela también, que me han mandado el nombre y que tenemos audio o por escrito lo que dijo este estúpido diputado. ¿Y de qué partido será? A ver, Edgar, en lo que lo ve el tocayo, ¿por qué no dice nombres el presidente? Puchica, digo yo, con la investidura que tiene el presidente, bueno, tal vez por eso no soy... Tal vez por este señor, por este viejo de IRTRA. Sí. ¿Qué esperas de él? ¿Qué se puede esperar de un presidente que se deja tratar como se dejó tratar en vivo a nivel nacional e internacional por una persona así? Perdón, pero yo siendo presidente de la República, vaya ese diputado, le digo, hijo de la gran puta, le digo al aire. Mira, ¿así? ¿Él lo dijo o no lo decía en sus campañas? Sí, así. Yo no quiero que me recuerden como un presidente hijo de puta. Bueno, dígale hoy, el diputado se llama Tales de tal partido, es un hijo de puta. ¿Por qué no? Mira, hoy no salió, hoy ni ayer. A ver. Ayer no salió ningún nombre tampoco, ni salió nada. Pero cuando fue lo de
Sí, es que eso se lo dijo cuando él salió. Es que por ¿qué? Eso... Pues, ah, es el homosexual. Por eso se va a escudar. O sea, si viene... Llamatei y lo ataca, se va a escudar en eso, pero... Que es homosexual y lo va a acusar. Mira, pues... Bueno, pero que lo acuse, si para eso es el presidente. No, pero a este señor... Es mira, a este diputado... Por ejemplo, a mí Aldo Dávila me la pela. Si me quiere que me denuncie, pero a Pirulo. Aldo Dávila es homosexual asqueroso, me la pela. Vamos. Este Aldo... Dávila. Dávila, sí. Cuando citó al viceministro de Salud, sí. Cuando hubo una... Se viralizó cómo lo trató y todo eso, le dijo lo mismo. O sea, este tipo de acusaciones y esta forma de referirse no es la primera vez, es la segunda vez que dice esperpento a un diputado. Que es feo y ridículo. Exacto. Eso entonces, significa. Pero en ese momento era más específico porque era lo único que había en el, digamos que en el ambiente. Bueno, yo perdón, ahora, yo pido disculpas, pero... Que se lo diga. A mí como me gusta decir nombres y apellidos cuando se puede, no entiendo por qué el presidente no lo hace. Sí, es incomprensible. Este es de Winac. Sí, es de Winac. De Winac. Es incomprensible. Pero también este diputado está cagando fuera del baño, ¿eh? Está cagando fuera del baño. A ver, ¿qué dijo ese imbécil? Perdón, de repente te pido que lo cortes, ¿oíste? Perdóname, que no me agrada este imbécil diputado. No me agrada nada este estúpido. Que en el ambiente. Bueno, yo perdón, ahora, yo pido disculpas. A ver, empieza. Pero, a mí como me gusta. No me agrada nada ese imbécil. La verdad, me parece que es un... Ha agarrado el Congreso de circo este estúpido. La gente no puede ir a hacerse la prueba. Nosotros llevábamos la prueba a la gente. Y es precisamente lo que se pretende en este momento de crisis. Descentralizar las pruebas para que las pruebas se puedan llevar a cabo en muchos más lugares. Laboratorios equipados hay. Eso ya lo vi. Entonces la intención es, y lo que nosotros creemos es de que mientras más pruebas la gente va a estar más tranquila y se va a saber en realidad cuántos casos hay. Porque hay 1.300 en cuarentena, por ejemplo. De estos 1.300, veamos las estadísticas. Que de estos 1.300, den positivo el 10%, son 130 casos. Pero es a criterio del doctor cuándo realizar la prueba o no. Hagan pruebas a diestra y a siniestra de por lo menos los que están en cuarentena para en base a eso tener datos más reales. Diputado, siempre siguiendo con el tema del coronavirus. Gracias, tocayo. Nada nuevo. Eso lo dijo Pasión Roja desde el primer día, Rudy. Sí. Eso lo dijo el Pasión Pentarroja desde el primer día. No sé cuál es el aporte, muchachos. Para él sí. No ha hecho nada. Realmente lo que ¿cuál es que el aporte haciendo? Y de confundir a la gente con neumonías atípicas. Lo que nosotros queremos que se hagan pruebas, pero sin saber yo qué había dicho, estábamos hablando que no podían sacar a las personas el lunes, a los 5 recuperados. Mira, y ahorita dijo Yamatei que están buscando 27,000 pruebas gratuitas. Mira, este tipo está hablando que se haga pruebas a diestra y siniestra, incluso masivas, en los países, pruebas masivas. Sí, incluso sí, pero que lo hagan a diestra y siniestra para saber cómo va la evolución. Incluso en los países más desarrollados, lo que primero hacen es un test de una evaluación de cuál ha sido su desarrollo, en dónde fue su... qué es lo que han hecho, y después de eso, pues ya se tiene que ver la sintomología, su historial clínico, todo ese tipo de cosas, pero él está diciendo a diestra y siniestra, o sea, que todos los que lleguen con gripe o con un pequeño catarro vayan a empezar a hacer pruebas. Ahí se equivoca, a diestra y siniestra no se puede hacer, ya cuando dice, o por lo menos a los encuarentenados, eso es diferente. Claro. O sea, a diestra y siniestra, por ejemplo, yo soy una persona que el bendito Dios no oye, pero yo tengo mucha alergia. Entonces, ahorita estoy algo tapado en la nariz. A Pirulo hay que hacerle una prueba. Y me gasto una prueba cuando mi récord médico es que desde los 12 años tengo alergia. No yo, puedo estar haciendo pruebas a diestra y siniestra. No chinguen, hombre. Aparte que no estamos preparados porque no, hombre, no hay... No ya hay, cuando dice a los encuarentenados... No, ¿pero qué hemos dicho nosotros desde el 13 de marzo? No, pero bueno. Yo te comenté El problema es del Tribunal Supremo Electoral... El problema es que ni nosotros, y la verdad me quedé boquiabierto, no hubo un analista político en las elecciones de Guatemala que supiera cómo se elija a los diputados en Guatemala. ¿Zapeta? No te digo. La mierda esa de España, ¿cómo se llama la mierda esa de el gordo? El coche Trujillo, el otro Jeringa, todos esos mamones no sabían ni cómo se elige a los diputados en Guatemala. Mucho menos nosotros. Los que los manejan bien son los partidos políticos, porque saben cuánto tienen. Para poner a sus la mafia que tienen, sí. Conocer a sus pero diputados. No sé, Rudy, porque había algunos que se murieron en vida, ni modo, se murieron vivos, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que no lo controlan. Fíjate que no lo porque ellos estaban tan seguros que iban a entrar y se quedaron bailando. ¿Cómo eres aquella tabla que estabas estudiando? John. ¿Cuál es la tabla, el cálculo matemático para poder llegar? Pero mira, Rudy, yo te digo, con mis mejores amigos candidatos a diputados.
No lo sabía, la verdad. Hasta uno, ¿te acordás que me llamó y me dijo, mira, si Eddie lo está estudiando, que por favor me haga el cálculo? Uh-huh. ¿Y él había participado? Sí, pues. No. Entonces, esto es como que yo le diga a la gente, miren, calcúlenme si gana Municipal un partido, ¿a cuántos puntos llegaría? Entonces, estoy mamado. Bueno, Tocayo, Edgar, Eddie y Rudy, no amplió la cuarentena, muchachos. Tocayo, Enano, Eddie y Rudy, por favor, en un segundo, no amplió la cuarentena el presidente, me preocupa mucho. Pues creo que a todos, Pirulo, la verdad que el tema aquí que hemos tratado nosotros es que sí lo tiene que hacer el presidente. No sé si está esperando, la verdad, a mañana a mediodía o que sean las 7 de la noche para... Hay mucha gente que el lunes cree que se den tres o cuatro casos más para ¿cómo se llama? Tener justificación. Para tener eso. Justificación de eso, mira. Y discúlpame que con base a lo que estás diciendo, las personas que salgan el lunes a trabajar normalmente, en gran parte tienen razón si dicen que no sabían nada. Ahorita, yo quería que el miércoles la ampliara él. Ustedes, creo que Valdivieso dijo viernes y todos quedaron en viernes. Pero justamente hace 7 días fue que él decretó el toque de queda. Hoy, este era ya un momento propicio para que todos sepamos que el lunes no hay que trabajar. Ahorita mucha gente dice, se va a desentender ya de las noticias, no hay toque de queda. Bueno, el lunes, mija, me preparas las cosas el lunes que ya voy a presentarme a trabajar. Yo no sé, Pirulo. ¿Los empresarios, Tocay? Espero no... A la gran puchica, no ser más alarmista o algo. Pero el tema que dijo Pirulo, que se están contactando para verificar un método más rápido de... ¿Dinamarca? Un método más rápido de detección. Es para ver, Pirulo, váyanse a trabajar y cuando vengan vamos a ver una prueba rápida para ver 15 si minutos no tarda. No, 45. Yo les diría económicamente al pueblo de Guatemala que ya no aguantamos, es obvio, pero si ya nos miaron, ahora que nos caguen con el toque queda. Porque si nos miaron solo para 7 días, ahora que nos caguen. Ahora que nos caguen con el domingo resurrección es, perdónenme, ya. Eso salió de Pasión Pentarroja y politólogos me dicen, Pirulo, ¿quién los está asesorando? Ninguno. Miren, ahorita no tuvimos tiempo a que alguien nos llamara y nos explicara qué dijo el presidente. No. Lo que estamos analizando, lo estamos analizando, lo escuchamos y salimos al análisis de una vez. No somos como la Red Deportiva, Emisoras Unidas y Radio Sonora, que los culeros dos cosas hacen. Después de un enlace presidencial, ponen música o los pisados ponen grabaciones de cadenas internacionales con datos de antier. Hablen con su madre, Red, Sonora, Emisoras Unidas, Radio Punto. No, son unos malparidos, hombre, son unos malparidos. La Nuevo Mundo, que bueno, ni existe. Esa es la situación. Yo la verdad, ¿alguien que quiera comentar del toque de queda? ¿No lo empleo? Sí, qué lamentable lo que está pasando. Realmente es importante que toda la sociedad se dé cuenta cómo nos presenta esta otra semana, porque si el mismo presidente no tiene nada seguro... Espero que no esté esperando una llamadita del Casim, vamos, para que él empiece a ver qué hay. Pam, pam. Rudy. Bueno, mira, Pirulo, yo creo que ya no lo hizo hoy. Enshel anunció ayer en cadena nacional 6 p.m., dice Morataya. ¿Ayer no hubo cadena, Morataya? Bien, un enlace, creo. No, fueron 2 minutos de un video. Él posteó que había enlace a presidencial. Cinco y media. Sí, lo postearon, pero después lo quitaron, Rudy. No hubo. No. Yo estaba pendiente, no hubo. Lo postearon y luego lo quitaron. Yo creo, Pirulo, que las horas van para... A ver, ayer anunció que hay toque queda hasta el 12 de abril. No, Morataya. ¿O no me estás diciendo eso, Mora? No, el presidente no ha dicho hasta cuándo hay toque de queda. No, de hecho, le queda... Bueno, sí, ya lo dijo. Termina mañana. Claro. A las 0 horas. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Mira, quedan pocas horas para que se cumpla el plazo del toque de queda. Y el 31 de marzo se va a tomar la decisión si todo el mundo regresa a trabajar o no. Yo creo que lo que están viendo es... Yo sí voy a creer, Rudy, en muchas personas que las quieran agarrar, que usted qué anda haciendo estas horas, o que abra, o que doña Chonita abra la zapatería. El presidente dijo el toque de queda el sábado pasado, termina el domingo 28. Hoy es sábado 28. Sí. Domingo 29 a las 12 de la noche. Sí. Domingo 28. No, 29, hoy es 28. Hoy es 28. Sí, es que estoy con viernes yo. Hoy es sábado 28. Domingo 28, 29. Entonces, discúlpame, van a abrir muchas empresas.
Yo creo que hasta tardadísimo el tema del toque queda. O señores, no va a haber. No soy Dávila, ni soy homosexual, ni soy feo, bendito Dios, ni soy ridículo. Pero presidente, este era el momento, ahorita. Mira, ahorita yo creo que va a esperar el día de mañana para poder dar a conocer una postura final con relación al toque de queda. Pero hay mucho tiempo que espera. Sí, mañana. Mañana creo yo. Hay que estar a la expectativa. Si no, pide un espacio en la noche, manda un mensaje donde pueda decir tendremos cadena y lo pueda anunciar hoy por la noche. Rudy, que creo entonces, yo que perdóname, escuchándote, este enlace presidencial lo hizo para responderle a Dávila. Sí. Así ahí. ¿Ah? Sí. Eso sí. Lo hizo. Así ahí. Si yo hago un enlace presencial para responderle un hueco, estoy jodido. No, hueco es cobarde, para contestarle un homosexual. Pero mira, Pirulo también lo hizo para lo de los diputados. Por eso llevó al ministro de Salud, llevó al presidente del Congreso. Si yo hago un enlace presencial para contestarle a este culero homosexual. Mira, desgraciadamente va en la misma línea de Jimmy. ¿O? Solo falta que ponga el ejército atrás. Todos los ministros. Yo sí estoy un poquito molesto, presidente Amatei, por el tema del toque de queda. Y bueno, y vamos a ser sinceros. O lo amplía o lo quita. Punto. Si él sale ahorita, miren, se acabó el toque de queda. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero ya lo sé. Pero no sé nada ahorita. No sabemos nada, ¿no? Bueno, resta el día. Mira no, que eso. No, pero es que es demasiado. Rudy, pero todo el sábado la mara se desentiende. Y ahorita, Rudy, pues a mí me lo dicen en la calle. Todos dicen que el lunes hay trabajo, Rudy. Bueno, no. Ah, bien. No. Yo no sé dónde te mover, Rudy. En Amatitlán bueno, todos trabajan el lunes. No, pero en Amatitlán. La medida es el 31. Nosotros lo hemos platicado. ¿Qué 31? No, el lunes. Sí, el 31 es la lunes fecha. ¿De la mañana? No. El 31 es la fecha donde se toma la decisión de que la gente puede regresar a trabajar. No, pero ese es el toque de queda. Este es el 31. Queda vence mañana. Vence mañana. Sí, exacto. Por eso. Pero hasta el 31 está. Tiene razón, Rudy. Sí, hasta el 31. Hasta el 31 de marzo. Es la empresa, la empresa esencial y la no esencial. Ahí estás. O sea, va, pero mira qué confusión hay, que el lunes empieza a trabajar la gente. En Amatitlán toda la gente te dice que ya está normal a partir de lunes gracias porque a se él. Quita el toque de queda. Exactamente, se está confundiendo. Muy bien, muy buena intervención la de Rudy. Se traslapa con el toque de queda a la prohibición de los trabajadores del Estado y de la iniciativa privada, quedamos no esencial. Sí. Rudy, en Amatitlán todos trabajan el lunes. Sí, ¿te recuerdas que este programa lo ha hecho coherentemente? Porque hablamos que el estado de calamidad se había extendido hasta el 5 de mayo. Sí, porque era el 4 que se terminaba. Luego el 31 de mayo. Había confusión con el estado de calamidad que terminaba el 31 de mayo. Sí. Y no terminaba el 31 de abril. De abril. Sí, no es el 5 de mayo. Es el 4 de mayo. Sí, 4 de mayo. 4 de mayo. El 31 sigue, hasta el 31 sigue vigente la asistencia de las personas, tanto a trabajar de a gobierno como. Dice Morata que domingo a las 6 de la tarde. A las 7. Mañana a las 7. A las 7 hay un anuncio que hay en cadena otra vez. Y mírame el canal de gobierno. Mañana hay cadena a las 7 de la noche. Pero fíjate, Rudy, qué interesante lo que vos decís. Debiese aclararle a la gente el tema del toque de queda y que todavía está prohibido ir a trabajar. Porque el 31 es martes enano. Martes. O sea, yo te lo he dicho a vos. Desde la semana pasada te dije, mira, Marlon, el primero de abril toda la gente tiene previsto ir a trabajar. El primero es de cierto, abril. Yo tengo cierto. 5 días. Mira, Marlon, es preocupante que el primero de abril toda la gente tiene previsto ir a trabajar. Las empresas que tienen previsto abrir. Así entonces, es. Qué lamentable que no se haya pronunciado a esta hora. Mañana cadena a las 7 de la noche. No, todavía no está anunciado. Ahorita te. Mira, Pirulo, yo sabes que estaba hasta pensando. Pienso que en estas medidas de como de apretar y de soltar, de apretar y de soltar, de repente levantan el toque de queda esta semana y lo reinstalan la siguiente semana. Ala, no, pero que es el tema de la Semana Santa. ¿Para qué, Rudy? En ese sentido de apretar y soltar. No, pero vos mismo si lo dijiste. Mejor dejar ahí. Mañana apretar, empezamos el día 16, que es jodidísimo. Rudy, si hay una explosión del coronavirus, cagamos. Si hay una explosión de coronavirus, cagamos. Vamos a creerle los datos al presidente de la República. Perdón que tope el micrófono. Vamos a creerle los datos al presidente de la República. Estamos conteniéndolo muy bien, espectacular. Pero si se nos viene un no por eso, le vamos a creer. Vale. Pero si yo no lo creo, pero le vamos a creer. Hay una explosión la otra semana, cagamos. Bueno, yo creo que casos van a seguir apareciendo. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Porque ha ido
presentando. Sí, progresivo. Sí, progresivo, a veces tres, a veces cuatro, a veces dos. Yo lo que sí esperaría, Pirulo, es que se defina lo que vos estás diciendo, y estás con toda la razón del mundo, como un ciudadano que ve que la crisis puede agravarse. Entonces, ¿cuáles son las decisiones más concretas a seguir? Porque ahorita pues vemos que la apertura del hospital, que notas aclaratorias, que enojos en algún momento, esto, lo otro, pero ya no vemos como más acciones contundentes, ¿va? O sea, por ejemplo, hoy Pirulo, el presidente se reunió con la junta directiva del ICS. Esa parte es la que hay que analizar más a fondo, porque el presidente no puede esperar que el ICS le vaya a pagar a las personas un salario, dos salarios o tres salarios. Eso no le corresponde al ICS. No, pero principalmente a los jubilados. Ese dinero, Pirulo, es de la clase trabajadora que ha ido haciendo sus aportes a través del tiempo desde que está la Seguridad Social. Y si la junta directiva del ICS accediera a ese tipo de presiones, estaría quebrantando la ley y hasta la misma Constitución de la República. Sí. Esas cuestiones son más profundas, y al menos en este último enlace no lo platicó. No, ¿va? No lo dije. Dice Edward Pirir, allá. Sí, muchas gracias. Híjole, ahora se me ha olvidado eso. Uf. Pero hoy también. Sí, va. Gracias. ¿Vos vas a pasar, no? ¿Vos vas a pasar? Sí. Ah, órale, ves. Gracias, mijo. Edward Pirir, exacto, señores. Las labores inician el 1 de abril. Si no hubieran otras disposiciones, saludos desde Chimaltenango. Yo trabajo en la iniciativa privada y estamos a espera de las labores el 1 de abril. Bueno, sí, claro. Robert López, en una entrevista al presidente le preguntaron sobre el tema del COVID-19 y él dijo: no les digo más porque si no ya no verán la cadena del domingo. Así dijo el presi. José Alfonso Morataya, está en los videos de gobierno de Shela de ayer. Sí, todo parece indicar que sí hay cadena mañana, pero... No, de que hay, pero no sé si todos los días ha habido o enlace o cadena o... Jason Denali Reyes Ramírez respondiendo a Eric Jacobo: eso sí, pero el toque de queda aún no. Eso deberían de extenderlo, mejor mínimo que dure la mitad del mes. Y algunos lo confunden con eso, exactamente, lo que aclaraba Rudy. Mira, Pirulo, yo te puedo decir por los lugares donde he caminado el día de hoy, que he caminado, pues he tenido que hacer muchas cosas desde temprano de la mañana, porque a las 4 uno ya no puede hacer nada, Pirulo. Aunque Edgar y el Tetón hablaban otro tema tuyo, pero eso va a ser frente. Sí, pero dime, es una cantidad impresionante de gente hoy sábado. Ah, no. De verdad, como que fuera un día sábado normal, casi. Oye, Edgar Roca, ¿así está donde yo trabajo? Que el lunes hay trabajo. Esa es una confusión, porque en el peor de los casos sería el martes, Rudy. Sí, como todavía podría verse decir, bueno, dicen que es martes, regreso martes. No, tendrían que regresar miércoles. Pero también el 31 termina lo de la iniciativa no esencial y el gobierno. A las 0 horas. El 31 es martes. Martes, o sea que tocaría trabajar miércoles. Miércoles. Esa es y la como otra medida. Se confunde con el toque de queda, muchos se trabajará el día lunes. Pues lo que vos estás diciendo. Y recordá que también. No, pero vos gente, también lo aclaraste, sí, muy bien. También hay gente que es aprovechada, Pirulo, y también quiere sí, fan destacado, apretar a la gente. Sí, pues. Eric Jacobo de la Cruz, estaba calamidad, lo era un mes más. Ah, no, sí, mi amor, sí. No, ese ya está. No, sí, mi amor, lindo. Hasta el 4 de mayo. 5 de abril, ¿no? No, 4 de mayo. 4 de mayo, perdón. 4 de mayo. No, 5. Sí, 4 de mayo. 4 de mayo. No, porque terminaba el 4 de abril. Y lo extendieron un mes más, 4 de mayo. Que era, creo que... Sí, pero sí, no tengan pena. Sí, gracias, papito. Está... Mario Quiñones tiene razón, Rudy. Sí, claro. Inmer Elías, muchachos, si se aclara mal, si no se aclara mal, ustedes no están en nada. ¿Y vos en qué putas estás, en Inmer Elías? ¿Querés estar desinformado? ¡Sos estúpido vos! ¿Vos querés estar de...? ¿Cómo puede haber gente tan estúpida como vos? La verdad, de verdad, no sé qué es más peligroso, si el coronavirus o vos, Inmer. ¡Sos un estúpido vos, verdad! Nosotros hemos... Dice, hablado... mucha, si se aclara mal, si no se aclara mal, ustedes no están en nada. Pero qué, vos sos de los estúpidos más grandes de la historia, hermano. Qué pena para tus papás, para tu esposa, para tus hijos. Prostituís a tu familia, te llamás Inmer Elías. Haceme un favor, no sé si sos pirulista o no, salite del Facebook, hermano. No soporto a los estúpidos, te pido perdón como cristiano que soy, pero no te soporto por estúpido. Yo con vos no podría hablar un minuto. Sí, si con un mensaje me descontrola, sí. Qué estúpido sos, la verdad. Sos demasiado hablado, estúpido. Hay tres medidas de las cuales hemos hablado. El estado de calamidad se alargó hasta el 4 de mayo. Sigue vigente la prohibición de no trabajar gobierno e iniciativa privada hasta el martes 31 de marzo. Se espera la noticia del presidente si va
a levantar esa restricción para que la gente regrese el 1 de abril o no. Y la otra es el toque de queda, que termina a las 0 horas del día lunes. Sigue vigente hoy y mañana. Esas, o sea, que si quieres salir a libar el domingo a las 12 de la noche con un segundo, que ese segundo ya le pertenece al lunes, ya puede salir. Si no ha dicho, no se ha pronunciado el presidente. Cito, me está diciendo José Solórzano que hay comunicado de cadena para mañana a las 7 de la noche. ¿Y por qué no hoy? ¿Por qué no informarnos de una vez? Es que hay una manipulación de información que no ha caído bien eso en la dice gente. Respondiendo a Junior Steven Recinos Casgui, totalmente de acuerdo, debe extenderse el toque de queda por lo menos al 15 de abril. Y bueno, al 15 de abril debiese el 15 de abril. Nosotros hemos dicho al domingo Resurrección para que el lunes 13 de abril la gente ya pueda retornar, y ese día también se quita el toque de queda el 13 de abril y se debería de quitar la restricción a los trabajadores del Estado y a la iniciativa privada. Sí. Bueno, mira, y perdón, todo lo manda Dios dependiendo cómo siga el brote, ¿verdad? Mira, ahorita me acaba de escribir Lucho. Sí, ¿qué dice Lucho? Por ejemplo, Lucho, los bancos están colapsados. Ajá. Porque a la mayoría, si no es que a todos, le pagaron con cheque. Los pocos bancos que abrieron están hasta el case. Sí, pues. Y dice que el bulevar principal de San Cristóbal está colapsado por las personas que están en los bancos cambiando los cheques. ¿Qué foco de contaminación ese es, por ejemplo, Virulo? Claro. Gracias, Lucho. Gracias, Edgar. Muy buen aporte, Lucho, y gracias, Edgar. Es muy puntual lo que dice, porque es cierto. Agencias en el centro no hay abiertas, Virulo. Aún así deberían de exonerar esos pagos de luz, agua y teléfono, porque no sería difícil. Este es un buen comentario que se lo... Jason Denali Reyes Ramírez le está respondiendo a Junior Steven. Si se amplía el estado, el toque de queda, si se amplía junto con el toque de queda la iniciativa privada no esencial y el gobierno, esto sí debe entrar en vigor también. Sí, pero recordá que tiene que volver a ir al pleno, Pirulo, porque recién pasó y el 79 diputados votaron a favor que se siguiera pagando el agua, luz y teléfono. Así es. Héctor, entonces, si se hiciera una larga, hay que hacer otra vez otra mesa técnica, hay que volverlo a discutir en el pleno, que lo hagan, para ver si lo avalan. Héctor Jiménez, así es, banda. Lo ideal fuera que lo dejaran para después, incluso de no a Semana Santa, porque si no, esto va a salir de control y se van a lamentar después. Exacto. Sí, te entendí. No sé si hasta después de Semana Santa, Héctor, pero creo que el punto de convergencia es Domingo Resurrección. Sí, yo creo que ese ¿sabes, es? ¿Sabes cuál es el tema, Pirulo? Que, por ejemplo, contrario a lo que nosotros estamos proponiendo desde la semana anterior, por ejemplo, y yo me doy cuenta que varias de esas cuestiones van alrededor. Por ejemplo, los empresarios van actuando como Trump está haciendo. Así es. Trump dice que va a abrir todo el 12 de abril. El 12 de abril. Pero, ponele, hay un grave problema que sus contagiados están reproduciendo demasiado rápido. Se está la gente contagiando, pero a un ritmo aceleradísimo, Pirulo. Se piensa que solo Los Ángeles podría tener 1,000,000 de gente que pudiera estar contaminada. Pero con las medidas que hay en relación a qué, a la empresa, porque ellos están diciendo que no se puede parar la economía. Entonces vemos un comportamiento, si no tan descarado como se ve en los Estados Unidos, por ahí va, ¿me entendés? Ahí lo van manejando y lo van presionando. Yo diría que el presidente sí tendría que ponerse el carácter en este momento y parar al empresariado y decirle, al menos hasta el 12 de abril, no, al menos. Elfego Alexander Leiva, ¿saben qué pasó con su página de YouTube? Sí, nos la hackearon, fiera. Tenemos que a ver si logramos explicarlo hoy. Es impresionante cómo hay bandas internacionales de estar hackeando YouTube. Les quiero comentar que, por ejemplo, a Alba Visión, a Ángel González, a canales 3, 7, 11, 13 y TN23, les hackearon sus programaciones. Así es. Y ellos sí pagaron para rescatar su programación, es decir, es como pagar un secuestro. Exacto. $70,000 pagó Alba Visión. Se los estamos diciendo en primicia. Ellos lo tienen escondido. Creo que deberían de tener los huevos de decirlo a la visión. Que fueron, imagínense, Ángel González, archi mega millonario. Ya no tardan en contactarse con nosotros para devolvernos nuestro YouTube. Me la pelan, malparidos, malnacidos. Que les pague la puta de su madre lo del YouTube. Les vamos a dar. ¿Ah? 80 les vamos a dar. $80,000. Que se los pague la puta de su madre, malparidos. Nosotros no vamos a pagar un centavo, malnacidos. Todo parece indicar que lo de Alba Visión vino desde la India. Sí. Por eso más que nunca tienen que llamar a DataCraft Guatemala. Les vamos a dar los teléfonos, tocayo, porque
estas organizaciones internacionales, estos delincuentes internacionales generalmente lo hacen a través de dos fórmulas. Una se llama bomba de tiempo, que logran a través de una mentira contactar a los administradores, y con solo que el administrador le conteste, ya ellos pueden accesar, y no es que en un día te la quiten. Uh-huh. Sí, por eso se llama bomba de tiempo. Uh-huh. Porque puede transcurrir un día, un mes, un año, dos años, y logran encontrar la contraseña y te hackean. Esa se llama bomba de tiempo. Hay otra muy famosa que están haciendo estas organizaciones internacionales delincuentes, pues, que se llama Caballo de Troya, que de alguna manera, eso es, hay que tener cuidado con los dispositivos, mis amores, con las USBs. Ellos a través de las USBs logran meter virus, similar a lo que fue el Caballo de Troya, y se logran meter a las cuentas. Estaba viendo que Tigo estaba diciendo en Business, no la piratería, cuidado que te roben tus grandes cuentas. Yo estoy seguro que a Tigo en alguna parte del mundo ya les huevearon. Sí, estoy convencido que a la gran... La verdad que esos pirulos son delincuentes, pero son grandes genios. Vean los videos que están, vean los videos que están metiendo a YouTube. Son de 2 horas. ¿Se pueden imaginar el ancho de la banda del internet? Es imposible. Por ejemplo, esta banda no es guatemalteca. Esa fue una de las reuniones que tuvimos con Gobernación ayer. Les queremos comentar, ¿verdad, compañeros? Exacto. Gobernación lo está investigando y el primer dictamen de la cibernética de Gobernación es que viene internacionalmente. No les voy a decir dónde están. Ya tenemos 3 lugares donde todo parece indicar en dónde está esta banda delincuencial que está a punto de contactarse con nosotros, pero que les pague la madre asquerosa rabalera que los parió. Nosotros no vamos a pagar nada. Ángel González, Ángel González sabrá por qué pagó $70,000 el malparido, que la verdad les digo, les cobraron poco. Les cobraron poco. La verdad que les cobraron poco. ¿Sí, enano? Sí, muy poco. Fíjate. Muy poco, ¿eh? Yo creo, Pirulo, que... la magnitud de canales, porque ellos los investigan, ¿verdad? Porque ellos no secuestran cualquier... No. No lo hacen. Eso es muy bueno, Tocayo y Rudy. Lo que acaba de decir el enano me recuerda, la información que nos dio Gobernación es que han hackeado Pasión Pentarroja por ser ya un canal de YouTube importante. Ellos, en diferentes partes del mundo, tienen edificios de gente trabajando a menos de un metro. Rudy hackeando, a Rudy le dan, mira, estas 10 cuentas, a Pirulo 10, a Edgar 10. Por ejemplo, en la India hay edificios de más de 3,000 personas trabajando. Y Pasión Pentarroja fue elegida, gracias a Dios. Pasión Pentarroja fue elegida por importante. Exacto. No, no hackean mierdas, hackean cosas importantes. Y por él le lograron pegar, me parece que fue con una bomba de tiempo que nos lograron hackear. Tengan cuidado, YouTube no los va a contactar, ¿eh? YouTube no los contacta. No. No hay que contestar ni mierda. YouTube no los contacta ni por correo ni por nada. Cuidado, y cuidado con los servidores. No digo más, hasta ahí ya me están poniendo mensaje de Gobernación. Ahí me están puteando de Gobernación. Ahí está. Ahí me están regañando. Ya dije todo, no digo más. Sí, está bien, ya. Cállate. Ahí está. Enano. Lo que los respalda, por ejemplo, Pirulo, es que, por ejemplo, nuestro bendito canal tiene registrado siempre su presencia en Guatemala, en determinado lugar. Googleennos, ahí está nuestra página. Caso, YouTube, ¿cuál es nuestra página? PasiónRojaGente.com. Esa es nuestra página, googleennos. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Cuando comience a analizar YouTube, porque estamos tratando de recuperar el canal, se van a dar cuenta que nuestro IP no corresponde a este esto país. Esto sí me da permiso, Gobernación, decir, ahorita me quiere vacilar el tocayo con voz, enano. Esto sí me da permiso decirlo, Gobernación, tengan cuidado canales y páginas religiosas, evangélicos y católicos. Hay un ataque de musulmanes radicales gruesos. Sí. Máxime que ya se dieron cuenta que hay transacciones de por medio donde llaman a que manden sus... Tocayo, ¿quieres decir menos mal que qué, enano? No, menos mal que a vos te dijo Gobernación que no dijera. No, hasta ahí me dijo. Si puedes y todo lo que no, no, pero ya hasta ahí estuvo. Le dicen anda a vigilar y toca la puerta. Beltetón me pasa hoja y media del coronavirus. El coronavirus deja por ahora cerca de 90,000 casos de contagio en todo el mundo. De ellos, más de la mitad ya se han recuperado, más de 45,000. Y han recibido el alta hospitalaria. Es probable que estas cifras sean aún mayores porque los casos asintomáticos y muy leves suelen quedar fuera de las estadísticas. ¿Cuánto lo hemos dicho? Sí. Hasta el cansancio. Ya en Asia, sin embargo, un grupo muy reducido de pacientes curados que tras un breve periodo de tiempo han vuelto, lo ha dicho el enano, ¿verdad?, a dar positivo en las pruebas de detección del SARS-CoV-2.
COVID-19-COV-2. Los últimos casos de este fenómeno son el de un padre y su hija en la ciudad de Xuzhou, en la provincia china de Jiangsu, que fueron dados de alta hace unas 2 semanas, enano. Pero una nueva prueba, han vuelto a dar positivo. Eso creo que fue, vos lo dijiste, ¿no? Así es, Piru. Como portadores del virus. Antes que ellos en Japón, una guía turística que había enfermado en enero y había recibido el alta médica a principios de febrero, volvió a mostrar síntomas como tos, dolor en el pecho y garganta irritada. Y finalmente el pasado jueves repitió positivo en las pruebas. Por suerte, esta paciente no se había reincorporado al trabajo y no había mantenido contacto cercano con nadie. Pero para evitar que estos casos puedan constituirse como una fuente de propagación, las autoridades de Wuhan han impuesto 14 días de aislamiento a quienes se dan por curados. Estoy entendiendo por qué la producción nos pasó esto, para decirle al señor presidente que estos recuperados no salgan el lunes, por favor. El epicentro de la enfermedad, que es Wuhan, está tomando las medidas otra vez de aislar a la gente por 15 días, a los que están recuperados, y aquí los querés mandar. Está bien, el presidente no los va a volver a poner a la gente de la producción activa del país, los va a mandar a aislamiento a su casa. ¿Qué vas a hacer, Pirulo? Va, los mandás a tu casa, salís positivo otra vez, contagias a tu familia y el círculo se vuelve a repetir y ahí va a ser una de nunca acabar. Vas a volver a mandar gente que posiblemente puede dar contagiado nuevamente a tu casa para que vayas a contagiar a tu familia. El mejor epidemiólogo que tiene los Estados Unidos, el número uno, no hay un conocedor más grande en los Estados Unidos del tema de epidemias, dio una conferencia y explicó que, por ejemplo, Pirulo, en los Estados Unidos, ahorita él lo asocia mucho al tema del clima. Y él dice que ahorita va a haber un punto donde que está sufriéndose ahorita en este momento la crisis, pero que después va a decrecer, que es cuando ya comienza a entrar propiamente el verano. Amén. Pero ¿sabes qué dice él? Que hay un segundo rebrote más agresivo cuando vuelve a entrar el invierno. En este caso, el otoño. ¿Cuándo entra en los Estados Unidos? A mediados de octubre. ¿Cuándo entra el verano en Guatemala? Ya estamos en verano. Ya estamos. ¿Cuándo entra el invierno? A mediados de mayo. Edgar, perdona, ¿Don Chara tiene la clave de YouTube? Aún no. ¿Cómo que aún no? ¿Vos pensás darse? No, a Don Chara no. Él es mi ayudante. No, ya no. Gobernación me dijo que no. Tocayo, ¿Don Chara tiene la clave? Sí, lo tenía. Qué cagada, muchacha. Es cagada la producción que nos hackearon en el YouTube. Mira, porque dice. El último viaje que hizo con la selección a Brasil. A ver si no está. No me dijeron Brasil. Es que dice Hugo Sagastume que mucho porno mira a Don Chara. Eso, está bromeando, pero está hablando algo en serio. Si por ejemplo, nuestros administradores se metieran a ver porno, le meten virus y por ahí nos meten el caballo de Troya o la bomba de tiempo. Don Chara mira mucho porno. Qué cagada te tiraste, tocayo, la verdad. En este nuevo YouTube que vamos a tener, por favor, vamos a asignar 2 personas nada más. Lo vamos a negociar con Don Chara. Qué cagada, se tiraron también vos, Edgar y tocayo. Ahí no hay. ¿Qué dice? Ahí no hay virus. ¿Dónde? En el porno. Y no es pelado, ¿no? Alara. O sea, sí, vos asume. Ve porno este desgraciado. Qué bárbaro usted. Alara, qué vergüenza, la verdad. ¿Usted mira porno entonces? Sí. No, pero primero preguntarle, pero aclaremos qué es porno. Perdón, yo no sé. Perdón, qué es porno, perdón por lo que la pregunta. No, lo que voy a aclarar más que todo, los enlaces que Hugo Sagastume nos ha mandado son páginas de videos oficiales. Entonces, ¿usted es amigo de Hugo Sagastume, Don Chara? Me manda buenos links. Hugo Sagastume, Don Chara son los culpables del hackeo de nuestra página, de nuestro YouTube, de nuestro YouTube. Lo que sí que dicen que hay buenos pelos, pero hay unos que no salen. No. Caput, se acabó el tema. No, es que no. Tampoco sí, ahí tienen. Ah, no, ahí ya no tienen, Don Chara. No, claro, los que usted me ha enseñado ya no tienen pelos ahí, ni allá tampoco. Ay, Dios, seguimos con este documento. Ella las tiene bien blanquitas, ¿verdad? O sea, su tez, su cara, se cuidan, sus manos.
Sí, dale. Terminaba mi locución. Ah, bueno, Dávila. ¿Qué ocurre entonces cuando un país? Lo saqueó con un caballo en Troya. Fue con un elefante del zoológico. Al YouTube nos lo hackearon con un elefante. Fue Varela entonces el que hackeó el YouTube. ¿Por qué decís eso? ¿Qué ocurre entonces cuando un paciente supera aparentemente el coronavirus? ¿Puede volver a contraerlo o se inmuniza? Al menos de manera temporal. No, anuncia. Todavía se están realizando estudios, pero parece probable que como una gripe de la que nos tenemos que vacunar cada año, aunque ya la hayamos pasado, contra el SARS y el COVID, no se desarrolla una inmunidad permanente, explica. Aquí, mira, Pirulo sale porque aquí habla acerca de una inyección anual. En los Estados Unidos es obligatorio que te tenés que poner una inyección al año, que es previo aquí a la entrada del... en Guatemala no. Aquí solo las personas que tienen entre 300 o 400 quetzales pueden darse ese lujo. Es un lujo. La prueba solo detecta una parte del virus, cierta presencia, pero no detecta si aún está vivo. Por eso un paciente volver a dar positivo semanas después de haber superado la enfermedad. La prueba solo detecta una parte del virus, cierta presencia, pero no detecta si aún está vivo. Por eso un paciente volver a dar positivo semanas después de haber superado la enfermedad. Se cree que las personas que han superado la enfermedad pueden tener anticuerpos en su organismo que sean capaces de bloquear el virus, como mínimo, en los meses sucesivos. Afirma Almirante, que es la persona que fue consultada. Benito Almirante de conasalud.es. Afirma Almirante. Entonces, ¿por qué hay pacientes que han vuelto a dar positivo a las pocas semanas de haber recibido el alta? En estos casos pueden haber pasado dos cosas: que hayan vuelto a contraer el virus o que la prueba que se hace para detectar la enfermedad dé positivo dos o tres semanas después, aunque las personas no sigan enfermas. Es que complicado. Esto podría suceder porque, tal y como explica el jefe de infecciosas del Val D. Ebron, la prueba solo detecta una parte del virus. Esto yo no lo sabía. ¿Qué opinas, que la prueba solo detecta una parte del virus? Yo no lo sabía. ¿Lo manejaban ustedes? Yo no lo sabía. ¿Qué un reportaje? Sí, bueno, muy bueno. No, no. Yo no lo sabía. ¿Vos lo manejabas? No. ¿Lo manejabas, Tocayo? ¿Que solo detectaba una parte del virus? No. ¿Enano? No. No, ¿verdad? Hasta ahora lo escucho. La prueba solo detecta una parte del virus, una cierta presencia, pero no detecta si aún está vivo, por lo que un paciente podría volver a dar positivo pasadas 3 o 4 semanas desde que superó la enfermedad. Bueno, me parece un mes. Almirante subraya que lo importante es que este grupo de casos es muy reducido y que la mayoría de los pacientes sin otras complicaciones lo está superando bien y ha expulsado el virus en muy pocos días. Nos iremos inmunizando. Esa es la hipótesis con la que estamos trabajando, con que tendremos que convivir con el virus por un tiempo prolongado. Estamos en contacto con muchísimos virus durante todo el año y el organismo se acaba acostumbrando. Lo que pasa con este virus es que es nuevo y tardaremos un tiempo en acostumbrarnos a él, concluye Almirante. Almirante es del Hospital Valja de Brun de Barcelona. Sí. Mira, Pirulo, o sea que esta palabra es en catalán. Sí, fíjate, Pirulo, que a mí me llama la atención. Por eso es que lo hemos dicho en el fútbol, Dios manda. ¿Verdad? Sí. Nosotros mismos no creemos, ¿sí?, que el 1 de mayo pueda empezar el recondicionamiento físico y el 9 del torneo. Pero no vamos a permitir que salgan culeros que mientras nosotros estamos en la pena, ellos están en la pepena, como los Vía o como el Congo. Ya les voy a explicar por qué los Vía en un video y el Congo, porque por ejemplo el Congo se quiere huevear la mitad del mes de marzo del patrocinio de Albavisión. Claro. Mira, a mí me ha llamado la atención los comportamientos de personas que les es diagnosticado coronavirus y la cantidad de gente que ha muerto en España e Italia, que es 867 u 861 murieron en España hoy. Ayer hubo récord en Italia y hoy ganó otro récord. Récord en España. En Italia. Ayer ganó. O sea, su récord de ellos lo sobrepasó ayer. ¿Y hoy otra vez? Sí, y España hoy puso en casos de muertes su propio récord. Pero fíjate vos que, por ejemplo, me ha llamado la atención Dybala la semana pasada dijo que tenía coronavirus y estaba en cuarentena con su pareja, ¿verdad?, con su novia. Y ayer ya sale la noticia donde él dice que ya se siente recuperado y que ya pudo empezar a hacer un ejercicio
como que fuera entrenamiento. Y, o sea, no cabe duda que también los niveles de impacto cambian. Los cuerpos son diferentes. Por ejemplo, aquí vamos a aconsejar algo directo, enano Beltetón Rudy. Si algún jugador del nivel profesional, tercera, segunda, primera división, Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, sale con coronavirus, lo adecuado es que empiece o se reintegre al club un mes después de recuperar. Así es. Pues sí, es más siguiendo un parte de ese protocolo que estábamos leyendo. De esta Universidad de Barcelona. Muy bien. Yo quería que se diera hoy el tema del toque de queda o no. Un beso a la tortilla de los que está pendiente. Estamos pendientes. DataCraft Guatemala. Hoy más que nunca, y muchas gracias por toda la ayuda. Llamen a DataCraft Guatemala y empiecen a hablar con DataCraft Guatemala cómo. Y les voy a decir, por ejemplo, la semana pasada una afluencia inusual en la página de Pasión Pentarroja, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces DataCraft Guatemala inmediatamente tomó las medidas de seguridad. Porque Rudy, si por ejemplo los videos que produce Pasión Pentarroja tienen un alcance, me decía el enano y el tocayo y Eddie, de 150 mil personas alcanzadas sin pagar publicidad, uh-huh. Nuestros videos. Entonces, si por ejemplo un video no tan trascendental tiene 300 mil personas alcanzadas, no es usual. Uh-huh. Entonces hubo una visita inusual a la página y DataCraft Guatemala inmediatamente puso los marchamos de seguridad. Bueno, ya expliqué lo del YouTube, ¿verdad? Sí, ya expliqué lo del YouTube. DataCraft Guatemala 7767-4035. Te lo voy a repetir. 7767-4035 y el WhatsApp 4913-9199. Quiero aclararle a las personas que dicen, pero ¿cómo Pasión Pentarroja pide más tiempo de toque de queda? ¿Cómo pide más que no trabaje la iniciativa privada no esencial? ¿Que no trabaje el gobierno? Los del gobierno están tranquilos porque van a recibir su salario. Ya lo recibieron, ya les pagaron. Pero... Yo les quiero decir que Pasión Pentarroja se está viendo muy afectada igual. No somos ajenos al problema, por favor. Pues sí, aquí, amigos oyentes, la recesión se ha sentido. Y si pasan los días y la recesión sigue así, más fuerte lo vamos a sentir. Eso es una situación innegable, ¿verdad, Pirulo? Yo lo que sí creo, Pirulo, es que hay que dejarle también claro a la gente que el hecho de que Pasión Roja hace un esfuerzo extremo, supremo para poder salir, sinceramente, también tiene un costo grandísimo, altísimo para lo que somos nosotros. Pirulo, también no todo es eterno. No todo es eterno y si algún día ya no se puede, pues creo que será el anuncio pertinente que no se puede salir al aire, pero esperemos que sí. Tocayo, a ver si hay algún WhatsApp, tocayo, perdón, tenía que decirlo al principio, un tocadito, un WhatsApp 5419-9589. Bueno, el todo por eso pleterno, que no es mala, que no es aflicción, Dios es la moda eterna. Bueno, ayer, la verdad que Dios nos bendice mucho, por cortesía Mundotec. Por favor, este es el WhatsApp de Mundotec para que se contacten con Mundotec, con Yuvini específicamente, es el que está administrando este WhatsApp para las cuestiones que tenemos pendientes o nuevas negociaciones que se den. El WhatsApp de Mundotec 3385-1286. 3385-1286. Bueno, ayer minuto a minuto, momento a momento, segundo a segundo, como nadie, Pasión Pentarroja le dio el seguimiento al tema del fútbol, ¿verdad? Que es el que nos compete a nosotros. Y con el tema de la Liga Nacional, al final de los 12 votaron 9 a favor que se suspenda, no que se cancele, 2 en contra y 1 que no se pronunció. Grande Lucho Robles, Dios te bendiga. Sos Maradona, Lucho Robles, la verdad. Grande Lucho. Gracias a todos nuestros compañeros, al Tigre, al Beferefe, a Felipe, todos, claro. A Baldi, bueno, pues los que más hemos estado aquí, pero el Elefante, que lo extraña a la gente, que no ha venido el Elefante. A Gerber Juárez. Elefante Gabo Varela, el Cerote Varela. No le, él ya estaba acostumbrado a la cuarentena. ¿No? ¿Quién, Varela? No, ¿sí ves? Gerber Juárez. Ah, Gerber Juárez. ¿Y el Elefante también? ¿El Elefante Varela? Sí, él. ¿Varela? Sí, Varela. Varela, tocayo. ¿Perdón? ¿El Elefante Varela? Varela, el Elefante. El Elefante de Troya. Ahí está, el que metió el virus. El Elefante de Troya, ¿verdad? ¿Qué? No, no, Varela. No. Muy bien. Yo conozco a Gabriel Varela. Por eso no. Él es el Elefante. El Elefante. El Elefante del virus. No tienen ninguna carácter. ¿Qué virus tienen en la trompa esa imagen? No, nada que ver. ¿En el moco? Nada que ver.
Nada que vivir. Bueno, 7 a favor, Shela, Antigua, Municipal y Los Cremías, Malacatán, que lo habíamos anticipado, ¿te acuerdas? Uh-huh. Siquinalá, que lo apretó de los huevos, tío. Santa Lucía, que me había parecido raro. Increíblemente votó a favor Sanarate. Y también Cobán, que recapacitó, mi querido don Patricio. Recapacitó, mi querido don Patricio. Muy bien. ¿Sí es el presidente él? Yo ahorita creo. Sí es presidente. Net Sport ya regresó. Wear. Sí, sí, porque ya se fue Manlio. Net Sport Wear. Este es el WhatsApp para todo lo que tenemos pendiente. 33-50-50-71. ¿Estamos? 33-50-50-71. Rudy Girón les dice, ahora, apunten el WhatsApp de Molten. 58-18-85-31. 58-18-85-31. Molten HR Sport International. Ese es el WhatsApp de Molten. Lipotron se está vendiendo en las farmacias. Es de MediPro Laboratorios, 24 horas durante todos los días. Pueden encontrar Lipotron de MediPro Laboratorios. Que haya coronavirus no significa que no cuides tu hígado, Rudy. No, el cuidado es diario, Pirulo. No, yo... Y ahora más que nunca, ¿eh? Recordar... Porque el daño psicológico, generalmente el cerebro te lo manda al estómago. ¿Al hígado? Sí, al hígado, al estómago, Pirulo. Todo ese es el segundo cerebro, el hígado. Así que ahí está Lipotron. No dejen de tomarlo quienes tienen ese tipo de inconveniente. Plus X de MediPro Laboratorios también igual, está siendo distribuido. Próstata, la próstata, no puede ser. Entonces yo, Rudy, fíjate vos que no me dio coronavirus, estoy en junio, muchacha, no me dio coronavirus, y más pisado que nunca la próstata. Porque del 13 de marzo al 13 de abril, al 13 de mayo, al 13 de junio, que ya no hay coronavirus, los 3 meses no tomé medicamento para la próstata. Entonces, no tengo coronavirus, pero me tienen que operar mañana la próstata. Entonces, ¿ah? No contiene. Creo que la gente sabe que su Tadalafil de 5 miligramos, Pirulo, que viene ahora en carteritas, en una caja que tiene 25 carteritas, que son 50 pastillas. Cabal, para el mes y medio. Los va a llevar de la mano para que no tengan problemas con su próstata. Dos que no, el pobre Guastatoya y Misco. Y la rareza en este caso es Iztapa. Porque pagó la tercera cuota y el alcalde le pidió al plantel que cuando se reanude el campeonato entren con todo. Pero no se pronunció. Qué rareza. Ahora lo de Misco, lo comenta el enano, el tocayo y Rudy. Porque yo ya lo comenté en los medios sociales. Bueno, con el enanito lo comentamos, así que lo comente Beltetón y Rudy, ¿verdad? Beltetón y Rudy. Neto Brand texteó el correo y dice... Voto porque se cancele, eso sí, que se congelen los descensos. ¡Cágome de la risa! Tocayo y Rudy dijeron, me extraña que claro, la empresa de telefonía, claro, que patrocina a Misco, no ha agarrado de los huevos a este homosexual de Neto Brand. Deféjome de la risa, Tocayo y Rudy dijeron. Mira, Pirulo, para principiar, increíble. Para principiar volvemos al tema del Congo, ¿verdad? En este caso, no sé qué puesto tiene Neto Brand en la... Este sí es presidente, el culero. Por eso te digo, pero... Este sí es presidente. Pero si como alcalde es un estúpido, ¿qué podemos esperar que sea como presidente de un equipo de fútbol? Uy, Rudy, a ver, ¿qué puedes decir? Mira, Pirulo, yo creo que... Es ofensivo, ¿no? Sí, mira, Neto Brand, Pirulo ha mostrado... Mira, hay que hablar claramente. Neto Brand no sabía lo que se estaba metiendo. Así es. Neto Brand pensó que solo podía llegar y ya era de soplar y hacer botellas o agarrar algo y chuparlo. Pensó que eso iba a ser esa gestión como presidente de responsabilidad de pagarle un equipo que es de liga mayor el equipo y que por lo tanto su planilla es ostensiblemente alta. ¿Sabes qué pasa, Pirulo? Neto Brand ya claramente lo dijo y lo dio a entender pelado. Él no quiere saber nada. Él quiere salir de la Liga Mayor y desaparecer del fútbol lo más pronto posible. Porque lo único que ha hecho a través del tiempo es hacer el ridículo, dirigencialmente hablando y también como persona. Tocayo, Rudy, Dios manda. Lo pusimos muchas veces ayer, ¿verdad, Edgar? Sí, así es. Dios manda, porque nosotros mismos hemos sido el primer programa en decirles... De repente ya no se juega más, ¿eh? Y de repente se juega hasta en enero del 2021. Dios manda. Punto. Dios manda. Punto. Sin embargo, con lo que se ha jugado el torneo anterior y este torneo de la temporada, Tocayo y Rudy, sí habrá descensos. Punto.
Y si digo hay descensos, por obvia razón. Hay ascensos. Hay ascensos. Tocayo y Rudy. Ya hemos hablado de las formas, pero vamos a esperar cómo vienen los días. Sí. Pero habrá descensos y habrá ascensos. Punto. Tiene que ser así, Pirulo. En el tema que la federación hizo que sus ligas hicieran asambleas extraordinarias para determinar qué medidas se van a tomar. Obviamente la segunda, tercera y primera, la tercera, segunda y primera tienen que ser cibernéticas. La Liga Nacional le dijeron ya no quiero cibernética, pero son 12 equipos. No, estás hablando a lo sumo de 17 personas en un salón. Yo creo que la segunda lo hizo el día de ayer, si no estoy mal, de manera virtual. Sí. ¿Y la tercera cuántos equipos son? 92. Ahora, el tema de la virtual es, ¿hay quienes no manejan cibernética? No, Pirulo, seguro. Hay equipos. Pero, perdón. Hay equipos en Petén, hay equipos en Huehuetenango. Ah, bueno. Apenas pudieron hacer su papelería de inscripción por no contar con una computadora. Me estás diciendo segunda y tercera, perdón. Habrá descensos entre Liga Nacional y Primera, eso te lo puedo garantizar hoy. Sí, es que lo segunda que, y tercera, hay que, permítenme, hay que ver, exacto, hay que permítame. Hay que ver, Pirulo, estoy hablando de Liga Nacional con Primera. Hay que ver porque si Segunda hace modificación a su reglamento de competencia y deciden ellos que no hay descensos, lo tendría que avalar la Federación primero. Claro, claro. Y con esto, obvio, en tercera, para tercera división no habrían ascensos a Segunda ni descensos a Tercera División. ¿Verdad? Muy bien. Sí habrá, les puedo garantizar. Con lo que ya se tiene de datos, es decir, torneo anterior y 13 fechas de esta, hay por mérito deportivo ascenso y descenso. Hoy día no se declara campeón. Hoy día. Eso todavía no lo quiero ratificar. Pero ascensos y descensos, la federación dijo, señores, hay. Lo leímos y luego los comunicados de prensa han sido lo que nosotros dijimos, bendito Dios, adelantado. Y pero ¿sabes qué es lo que pasa, Pedro? Uh-huh. Que te lo voy a, como ahora casi que todo es números, vamos. Mira, me gustó una frase y por eso cuando hablamos de números, los números no mienten. Los que mienten son los que hacen los números. O los que los quieren interpretar. Sí, entonces ponerle esa frase va pegada a lo que estamos platicando ahorita. Los números no mienten, sino mienten los que hacen los números. Miren, amigos oyentes, en el tema del descenso está bien sencillo, Pirulo. Yo creo que sí hay justicia deportiva para que descienda. Claro, por ¿sabes por qué? Porque hace juego el 80% de todos los partidos que tendrían que además, jugar. Además, Municipal es primero en CONCACAF, sí, y sí. Antiguo es segundo porque pero, ya se jugó un campeonato. Claro. Y lo que dicen los gracias, Dios te bendiga. Y lo que dicen los estatutos, ya se jugaron las fases finales. Mira, pues, ¿cómo lo podríamos dividir? Solo con clasificación. 11, 11, 11 y 11 en dos torneos. Uh-huh. Hagámoslo proporcionalmente 25%, 25%, 25%, 25%. Se jugó el 25% del torneo anterior y el segundo. Ya va un 50%. Ahorita ya se jugó otro 25%, que eran 11 partidos. Y se pasaron dos más. ¿Cuánto hay? ¿Vos sabes hasta 80% jugado? Hasta un politólogo. No, se le puede revestir. Hasta un politólogo me dijo, Pirulo, ¿cuándo empezó el coronavirus? Oficialmente el 31 de diciembre del 2019. ¿Verdad? A nivel mundial. Oficialmente, mundial, sí. Digamos. Sí. Bueno, el 29 de diciembre salió campeón municipal, entonces todo este torneo no importa, importa el anterior. Bueno. Descienden ellos. Ahí está, hay campeones y hay último y penúltimo. Y en la primera división igual, hay primero, hay segundo, tiene quien ascender y quien descender. En la primera les quiero adelantar que puede haber el tema de repechajes y sacarrines. Recuerden que habíamos dado la primicia del plan A. Solo para avalar lo que vos decís y lo platicó, la platicó antes del programa Pasión Roja, a vos. Ajá. La Champions de Europa ya está pensando en una alternativa de eliminación directa, bueno, incluyendo el próximo torneo. Bendito sea mi Dios. En Conmebol, Pasión Pentarroja está adelantada, papa. En Conmebol, ¿qué te parece que te recuerdas que se juega todos contra todos las en eliminatorias? Grupia no se va a hacer. No, y están evaluando que puede hacerse también eliminaciones directas hasta cierto número y de ahí ponerle que quedaron otra vez 6, eliminación directa para que queden las plazas que van a enviar. Le pido posibilidad. Tocayo, le pido permiso a Dios. Ajá. Por Dios. Pasión Roja lo dijo antes. Sí, sí, pero lo dijo antes. Es más, la dirigencia deportiva nos dice, miren, lo que ustedes dijeron es una extraordinaria idea y les agradecemos el tema de sacarrines. Porque el que manda es Dios, Tocayo. Es que, Pirulo, fíjate vos que... en México también. Fíjate vos que aquí... Y lo dijimos primero. Lo hablábamos con algunos presidentes de equipos de tercera división. Y me dice, mira, es que fíjate vos que
que la propuesta sería jugar 32avos o 16avos. El torneo está para finalizar el 19 de abril. La clasificación. La clasificación, el 19 de abril. Ah, es que es por grupos, ¿va? Es por grupos. Y los 32. Es que me peleé y dije, ajá, no, porque son 89 partidos. Bueno, no. Imagínate, entonces los 32avos de final, porque hay 32avos de final ahí, se tendrían que jugar entre el... Vamos a ver. Te había dicho 19. Sí. Entre el 22 y el 26 de abril. De abril. Y después, no, Pirulo, ya no da tiempo. No, ya no da tiempo. Ahí van a tener que hacerlo más corto. Lo que dijimos nosotros. Van a hacerlo, ¿qué te puedo decir? Yo con 16. Plan A, plan A, y Dios manda, si se puede o no. Vamos a ver si se puede, pero hay que lucharlo hasta el último día. Hasta el último día hay que lucharla. Plan A, 1 de mayo, reacondicionamiento físico, que lo planteó Rudy. Y 9 de mayo, inicia la competencia. Inicia el torneo. Y obviamente, como bien lo manifestó Rudy, va a haber lesionados. Y máxime, ay, enano, hay que imprimir la proyección. Perdona, papito lindo, perdona. Estamos a tiempo, ¿verdad? Sí. Y además, Rudy, de lo que vos expusiste, van a jugar domingo, miércoles. Sí. Sé que la recuperación, Eli, no es, va, hoy voy a correr con todo el domingo. Puti, juego hasta el otro domingo. No, papito lindo. No. Matate hoy en el partido municipal en Malacatán. Pero el miércoles jugás en Sanarate, o recibís a Sanarate. Pensando en la condición física de cada futbolista, es que se tendría que acelerar un poco más el proceso. El asqueroso tapeador y Vini Tarado, sin coronavirus, ¿los culeros hacían rotación? Imagínate. Sin coronavirus, sin COVID-19, no. ¿Había rotación? Va a haber lesionados, ya lo anticipó Rudy, fue el primero en decirlo, fue el primero. Y un estúpido ahí le dijo, mula, Rudy. ¿Ahora qué te vas a disfrazar? No, chúpate la mandarina. Muy bien. 1 de mayo, reacondicionamiento físico. Que yo mismo le dije a Rudy, 15 días, no, viste, Rudy, dieron 8. Es porque... Y todavía con el permiso de Dios, disculpe. Yo la verdad, yo se lo decía ayer a como a 5 directivos. Pidámosle siempre perdón a Dios que hablamos de esto. Primero habría, yo que soy católico, los que somos católicos, aquí hay 4, y uno que casi... Cada vez que hablemos de esto habría que rezar un Padre Nuestro. No saben qué vergazo de Padre Nuestro estoy rezando, Ave Marías, pero a cada rato. Cada vez que hablo esto yo le pido perdón a Dios, ¿eh? Porque Él es el que manda. Sí, claro. Él es el que manda. Pero dime, Pirulo, bueno. Los tiempos, por ejemplo, para irlo uniendo a lo que vos decís solo, porque tenemos que tener referencias. Norte, Estados Unidos, la MLS y México, Pirulo, no sé cómo van a hacer, pero ellos van a trabajar 3 semanas de reacondicionamiento físico. Muy bien. ¿Qué era lo que decías que ibas a contarnos? 1 de mayo, reacondicionamiento físico. 9 de mayo, inicia el torneo. 28 de junio, termina. Si Dios propuesta. Lo quiere. Si Dios lo quiere. Y esto es jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Si Dios lo quiere. Cristo está vivo, Pedro Infante no. Plan B. Lo que alcance. Lo que Dios disponga. Lo que Dios quiera. Fases finales. Dobles partidos. Es decir, el tercero contra el sexto. De domingo a domingo, Rudy. O domingo, miércoles, como está. O no. Un partido nada más en cancha neutral. Sí, ese es un. Lo que diga Dios, que y esto no lo estamos hablando hoy. Lo hemos dicho. Hace rato. Y los dirigentes escucharon, vieron. De Pasión Pentarroja, y por eso hacen ese plan B. Zacarrines, lo que Dios disponga. Zacarrines a 2 partidos. No, a 1. Fíjate que ya vos sexto, tocayo, no. Y vos quinto, Rudy, ya no. Va a ser entre nosotros 4. Disculpe. Porque ya no se pudo el 31 de mayo. Bueno, el 28 de junio termina el torneo. Ya no se pudo el 15 de junio. Perdón, vamos a tener que sacar al cuarto, y al quinto y al sexto. Y se queda el primero, segundo, tercero y cuarto para que nos juguemos las semifinales. Sí. Y te digo, pero lo voy a decir hoy. Y campeón nacional, un partido. Cancha neutral. ¿Y hoy quién jugaría la final? Rojos Cremas. Así es. En el Doroteo. Puerta cerrada. Porque les vuelvo a recordar que esto del plan A, del acondicionamiento físico, del 9 de mayo, del 28 de junio, es a puerta cerrada. Si Dios dice, miren, muchachos, ya pueden jugar a partir del 1 de junio de puerta abierta. Dios manda. Dios manda. Dios manda. Puede llegar el caso que la final
un partido. Claro. Dios manda. Ya. Plan B. Sacarrines, repechajes, ¿dónde alcance? Ah, repechaje entre Liga Nacional y Primera División. Huevos. Yo, a mí me parece que el Congo cometió la cagada del siglo. El Congo estuvo así, muchachos, miren. Y por eso es que la federación, y felicito, la verdad que lo felicito, Gerardo Páez. La federación se puso como la grandiosa 1700 PUTAs. Así estuvo, miren, Guatemala, aunque no lo crean, así. Yo no sé si fue Gerardo Páez, pero a la federación lo llamaron de CONCACAF y le dijeron: escuchamos, supimos, nos enteramos. ¿Quién? ¿Por quién? Bueno, nos enteramos, tocayo. Vos ponle atención a ese tema porque sos cabrón para eso, tocayo. No sé si fue a don Gerardo, pero a la federación le dijeron: la CONCACAF fue, mire, es cierto que una reunión cibernética y uno de los que votó fue un alcalde que no es presidente. Sí. Ah. ¿Y la alcaldía a quién le pertenece? Al gobierno. Eso es injerencia gubernamental. Se enojó la federación y dijo: Gerardo Páez ha dicho, yo no soy el dios del fútbol, eso se acabó. Pero como estamos en un estado de emergencia, puede ser que en algún momento se le reviertan las palabras a Gerardo Páez y diga, él, sí, haga un decreto y la final se juega un partido. Y yo de una vez les puedo anticipar que se molestó tanto a la federación por la injerencia gubernamental del Congo, de Jorge Orellana, el alcalde de Guastatoya, que no va a haber repechajes entre Primera y Liga Nacional. Los dos que estén de último. Descenso. Y los dos que decida la Primera también. Con hexagonal, Rudy, con octagonal, con 16avos, o con un partido. O que se premie a los que habían logrado. O sin partido. Dios manda. Muy bien. Pero la sí tercera, no estamos entendiendo, ¿verdad? Por supuesto, vas ahora para el tercer camino. El tercer camino fue este, injerencia gubernamental. Se cancela el torneo campeón de campeones, que era dos partidos. Se cancela. Lo pusimos ayer en primicia y la Liga Nacional lo subió como a las 9 de la noche. Bendito Dios. No se juega en el campeón de campeones, que para mí ya no tiene razón de ser. ¿Y cuándo jugábamos ese vos? Ahí está en la proyección, te lo querés que o te sea, lo diga. O sea, se iba a jugar. Yo no me recuerdo. No, es que sí, ya está. Ya, no, si lo jugó Guastatoya Antigua, Rudy. Guastatoya Antigua jugaron campeón de campeones. Pero. ¿No te acordás? Sí, pero. ¿Hace qué? No, hombre, ¿hace el torneo? No. Torneo anterior, Rudy. Antes de empezar la liga lo jugó Antigua Guastatoya, ¿verdad? Sí. Antigua Guastatoya. Yo lo, si paso, me recuerdo que el campeón de campeones te va a decir. Gracias, enano. Aquí está, mira. Es cierto. Aquí está, cabal, mira, enano, las X, mira. Cabal. En el mes de julio, serie campeón de campeones. Aquí está. No, ese está, mira. Está. Por eso, mira, este es el partido de ida. Y partido de, sí, de vuelta. El partido de ida lo ponía el club. El aquí que, está. Por eso, mi era amor. El 11. Mi amor bello, es la vuelta. No, aquí dice ida y vuelta. No, aquí está. No. Encuentro de ida campeón no, de campeones. Serie campeón de... es la inscripción, muy bien. Sí. La inscripción era el 8 y el 9. Mm. La inscripción de los dos campeones. O de los dos de los... la Copa. Mm. Y el de ida era el sábado o domingo 11 o 12 de julio. Y el otro, y el de vuelta era el 18 y 19 de julio. ¿Ves que ya está cancelado? Sí. No miente, Pasión Pentarroja, bendito sea mi Dios. No miente, Pasión Pentarroja, papá. La verdad que... Por ejemplo, ese enano es un hijo de su madre, me llamaba ayer, estás viendo el partido, tu madre, qué partido, le digo, el de Guatemala, Estados Unidos, eso tramitó ayer la Red Deportiva en la tarde. El de la UE, cuando clasificamos al Mundial. Hay mucha porquería lo que le dan a la gente, ¿eh? Todavía unos mulas de comunicaciones, para que se entretengan, les vamos a poner la final de comunicaciones Reu en Cobán. Puta, y sale el gol amañado de Pep Castro con Oscar Hernández Girón. Me cagaba la risa, más de 20 cremas me amaron, puta pirulo. Tenés razón, Juan Carlos, y vos tienen razón, puta, más amañado, ¿no? Es así o más estúpidos. Así o más estúpidos. Ah, tocayo. ¡Hola! Pasan el partido completo en sus redes sociales y está el hueveo del gol de Pep Castro, que antes de morir en Azteca, cuando hay, ¿cómo se llamaba? ¿Era Latitud? ¿No? Latitud, sí, Latitud. Se lo dijeron a Pep Castro, se lo dijo a Juan Carlos Gálvez. Sí, Juan Carlos, yo no me puedo morir sin decirte que ese gol yo lo regalé.
estaba amañado. Y los mulas todavía lo transmiten. Yo por lo menos hubiera quitado el gol, vamos. ¡Ay! Se fue la señal al minuto 70. ¿Y Pep jugó posteriormente en los Sutos? ¡Ah, no te creo! No, me... Porque, no, esa es mentira. Que Pep Castro jugó en los Cremías es mentira. ¡Qué coincidencia! Sí. A ver si serán mulas, ¿no? Se cancelan los juegos de campeón de campeones. Para la próxima temporada no habría... Para la próxima temporada no habría pretemporada. Porque se iniciaría el 25 de julio. No habría pretemporada, sino que recondicionamiento físico. Un directivo me dijo, ¿y cómo sabe usted eso, Pirulo? ¿Quién se lo dijo? Nadie, le dije, solo hice fechas. Termina el 28 de julio, empieza el 25 de julio. Lo que le tenías que haber dicho es la experiencia. Claro, ya no hay pretemporada. Tranquilo, suave. Ahora los equipos que queden de una vez fuera, pues sí pueden hacer su pretemporada. Pongámosle la positiva, señores. Y toda esta programación es para poder jugar la Copa Liga con CACAF. Liga Copa con CACAF. Yo me recuerdo que dijiste que era Copa Liga. No, dijimos va a tocar Liga Copa, digamos. Liga Copa de CONCACAF, porque si decimos Copa Liga ya nos alegan. Liga Copa de CONCACAF y está la, la CONCA Champion, ahora sí se llama así, que es en enero del 21. Todo esto lo vemos difícil. En todo esto el que manda es... El Altísimo. El Altísimo, el más grande. Dios, el único grande. Injerencia estatal, ojo con ese tema. Tada, Michelle, Marín, Chuchito, Ariel, les mandan un besito. Video, nos estamos yendo. Y bueno, repito lo de CONCACAF en este momento. Municipal es el primero, Antigua es el segundo y Comunicaciones por lo acumulado es el tercero en este momento. Bombazo el que metimos, ¿eh? El Chucho López de la América de México, 22 años de edad, nació en Baja California, México. Tocaíto, dame mambo. Dame mambo, mi amor, perdona. Gracias, muchachos, muy amables. Bombazo, 22 años de edad, juega por izquierda. Su papá mexicano, su mamá guatemalteca, dio su palabra de honor que va a jugar con la selección de Guatemala. Porque la verdad, lo voy a decir rapidito. Perdón, voy a apuntar una cosa. Muy bien. Tiene 22 años, por eso decíamos que podía jugar en las selecciones de Guatemala. Todos los mexicanos ahorita... Guatemala quiere naturalizar a este mexicano. Convocado a la U23. Digamos que... Y ellos tienen que jugar preolímpico. Sí, pero ¿por el coronavirus lo van a jugar? ¿Habrá convocatoria oficial? No, ahorita está muerto. Ahora lo jodido es Tocayo, el Tocayo hablábamos hoy en la mañana. Vamos a verificarles en el fin de semana, Tocayo, si nació el 10 de abril o nació el 4 de octubre del 97. Tenemos que verificarlo porque ahorita estamos 3-3. Pero el año no es el único que interesa. No, porque para convocatoria te clavo. La convocatoria, sí. Es que si nació el 10 de abril, estamos hechos. Sí. Ya no hay convocatoria. Si nació el 4 de octubre... Va, ya no hablemos más del tema. ¿Sabes qué anda haciendo México ahorita? Sí. Y que puede ser que pudiera llegar a las Chivas. Es un rumor que hay. Ajá. Es que andan del hijo detrás del hijo de Loco Abreu. Porque el hijo tiene 16 años. ¿Y el maje qué tiene, mamá mexicana? No, mamá uruguaya, papá uruguayo, pero nació en México. Cuando estaba jugando el Loco Abreu ahí, claro. Tiene la nacionalidad mexicana. Claro, claro. Pero cuando ya se fue Loco Abreu y siguió su vida... Él nunca ha estado mayor cosa en México, pero existe un interés de las Chivas de quererlo. Pues que las Chivas, Rudy, con eso que no tienen extranjeros, cualquier mexicano. Y la pregunta era, ¿es mexicano o no? ¿Y cuál fue la respuesta? Sí. De nacimiento. No, hijo de Pelés. De nacimiento. Dio su palabra que sí. Bueno. Entre 8,000 y $12,000 cuesta el trámite, eso lo tiene que hacer la Federación del Fútbol de Guatemala. Yo ya di mi voto, voy a escuchar al Tocayo, a Edgar, a Eddie y a Rudy. Solo quiero advertirles que este mexicano es de primer nivel, señores. Hizo sus fuerzas básicas en América, está en la nómina de 40 jugadores del América. Ya van a escuchar todos los números de parte de Marlon Beltetón. Pero es un jugador que está en el ojo del Piojo Herrera, gracias. Piojo López, del Piojo Herrera, es jugador de primer nivel. Él no es de universidades como el culero de Sarabia,
Él no es de universidades como el culero del exaladronato Moisés Hernández. Él no es de universidades ni de la B de la MLS como el culero de Allen Llanes. Él no es como Payeras. Él no es como el mamón culero malparido de Chincota. Este chavo, sus fuerzas básicas, su alimentación, su estructura física, su somatotipo, su estructura física es hecha en el América de México, señores. Uno de los equipos más importantes del mundo económicamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Uno de los equipos más... Es que Pío Herrera hace días antes del coronavirus armó un morongueo que era el equipo más importante de América. Entonces, como dijo bien Beto Aspe, económicamente puede ser. Ahí puedo discutirlo. Pero el Piojo hablaba deportivamente, entonces era un cague de risa. No. No, pero por ejemplo, Monterrey es más que ellos económicamente. Por ejemplo. Y pero, Tigres no, también. Pero futbolísticamente, Rubén. Sí, no, estamos hablando del pisto. No, por eso te digo, por eso. Futbolísticamente. Pero el Beto Aspe dijo, del económico puedo hablar el tema. Ahora, no, dijo André Marín, es el tema es... futbolístico. Sí, los sueldos. Y Baraylovsky, yo no sé si se ponen de acuerdo, digo que sí es el más importante de América. No sé. Pero bueno. Vos decís, no sé, claro, que es puro imbécil. ¿Cómo decir eso? De acuerdo, sí, pues. Bueno, mi voto es que es una buena inversión de la federación. Vivo a Marini. Este jugador, yo les digo, hay que traerlo. No se ilusione que va a jugar en los cremas, en los rojos. Tal vez cuando esté acabado como el Tim Herrera, el amañador. Pero este sí es un jugador de primer nivel que le ayudaría muchísimo. Yo creo que la U23 ya no va a poder jugar, pero sí a la Selección Nacional de Guatemala. Edgar Reyes, ¿invertís en él o no? Tremenda primicia, Pasión Pentarroja, bendito Dios. Pasión Pentarroja, el Chucho López es guatemalteco por madre. De madre. A la madre. Su madre. Por su madre. Guapa también. Sí, invierto en él. Sí, invertís. ¿Tocayo? Sí, seguro. Seguro. Este no es de una universidad, muchacho. No. Este no es un culicagado mamoncito como Sarabia. Este no es aputosado como Sarabia. ¿Eddie? Sí, sí, invierto en él. Tomando en cuenta que es un muchacho con todavía 22 años de edad. Claro. Y hemos platicado que no tenemos proyecciones para este mundial cercano, en lo que tendríamos que ver para el próximo mundial. Este ya estamos eliminados. ¿Rudy? Mira, Pirulo, yo... Estamos tan eliminados que por el COVID... perdón, de repente ni a la Copa de Oro vamos, mucha. Sí. De hecho, quien ha salido... De repente ni se juegan los partidos como Cerati y Cuba y ni a la Copa de Oro vamos. De hecho, quien se ha beneficiado, entre comillas... Muy buen comentario, me recordaste. No hay ningún tipo de beneficio, por supuesto, pero quien puede salir empujado pues por esta situación es que El Salvador ya está en la hexagonal, porque ya no se van a hacer... Es casi un hecho que no hay seleccionado. Gracias, Chucho López. Yo te iba a decir algo. Fíjate que yo no sabía realmente nada de este muchacho hasta que vos diste todos los datos y me puse a revisar. Y a mí, Pirulo, sí, es una buena inversión. Te digo de una vez, buena inversión. Pero honestamente, Pirulo, yo pensé que era del medio para adelante, Pirulo. Y es más lateral, ¿va? Es lateral por izquierda, Pirulo. Sí tiene proyección, pero es lateral por izquierda. Pero sí podría jugar como volante. Entonces, en Guatemala puede jugar como volante. No, izquierda. Pero en las eliminatorias... Contra los putos jugó volante. Sí, pero dime, Pirulo, pero contra las eliminatorias mundialistas es otra cosa, Pirulo. Sí. Entonces, te jugás de tú a tú contra Costa Rica. Tocayo, yo le voy a jugar tenis con Rudy. ¿Cuál es la posición más conflictiva de Municipal, Tocayo? ¿Lateral qué? Por izquierda. ¿Qué vergueo tenemos con lateral izquierdo? Traemos a Williams. Williams ya le contestó a sus compañeros. Mire, muchacho, la verdad soy central. No, ni central. ¿Qué tal te respondí? Honestamente. Rudy, para el nivel futbolístico de Guatemala, ¿vos puedes comparar al culero de Sarabia con este muchacho? No. No, pero te estoy hablando, lógicamente, de lo que vos ves. ¿Has visto videos de los huevos que tiene este muchacho? El gol que le metió a Chivas, un golazo que le metió a Chivas. Porque estaba tan jugando en mi life. No me recuerdo qué pasó ahí. Hubo algo, pero estaba bajando libras. Porque siempre clausuras 17. Sí, pero ponele el chavo. Tenía 20 años. ¿Sabes qué? Pero los huevos que tienes en México. Yo te digo, una gran inversión. Yo te entiendo, vos estabas ilusionado que fuera, digamos, un creativo. Sí, un volante por izquierda. Pero un puntero ahora izquierdo, te digo, algo, ahora te digo, con el nivel guatemalteco, no puede jugar de volante por izquierda.
Rudy, no, pero las eliminatorias pero, es diferente lo que te estoy diciendo yo. No, pero te digo en Guatemala. No, pero ¿qué hicieron con Chincota? Rudy, pero si no. Chincota es lateral izquierdo, ¿de qué juega? Aquí puede jugar hasta el centro. ¿Chincota qué es? ¿Lateral izquierdo? Sí. No, pero dime. ¿Chincota qué es? Lateral izquierdo. Sí. Se lo mete entre el culo este mexicano Chincota. Sí, pero. Si para empezar ese mamón alemán, culero, ese solo lesionado vive, Rudy. Sí, pero por ejemplo, eso es para jugar en la Liga Guatemalteca. No, pues. Yo me refiero, Pirulo, a los partidos eliminatorios. Pero son... ahora tocayo, yo juego tenis con Rudy. ¿De qué juega Galindo en la selección? De delantero. De centro delantero y aprendió a Marini. Ahora Marini, mi profe, supongo que va a jugar 4-2-3-1, ¿no? Cuando toque, cuando Dios diga. 4-2-3-1, y sí me parece correcto que juegue el referente de área, que está, muchas gracias, enano, que está tan desesperado que llamó a Danilo Guerra y al Flaco Martínez. O sea, sí aprendió la lección. Quiere tener un referente con el Bebote, que es el que está sano en este momento. El Bebote Pérez, digo. Entonces, Galindo, creo que los tres medias puntas tienen que ser Galindo, Marvin Ceballos y el Salamá Martínez. Esa es mi alineación. Ya la di hace rato también, ¿verdad? Pero entonces, esa es mi alineación. Entonces, con base a lo que vos decís, ese chavo puede ser una media punta por el, por ejemplo, por izquierda. Si Salamá no está, él puede ser. O ya jugar con el asesino Aparicio, doble contención. Aunque no, a mí me fascina la Toña Márquez. Nos fascina la Toña Márquez. No, la Toña Márquez, para mí, Pirulo, otro nivel. La Toña Márquez debe ser titular indiscutido, bien trabajado, bien descansado. ¿Eddie? Sí, definitivamente. ¿Les gusta la Toña, mucha? Sí. ¿La Toña Márquez? Y no, ahorita, ¿verdad? No, pisados. Yo creí que por Toña la Márquez. Toña la Negra. Toña la Negra le habían puesto la Toña. Fue por una Toña que participó en una academia. Ah, claro, la morenita. Que el maje llegó con el pelo muy, muy para arriba. Sí. Y Toña, pero ¿qué? ¿De dónde era? Es Toñita. No, era de Veracruz. Ah, era de Veracruz. Solo que dice la Toñita. Hace como 10 años. Toñita, ahí te la enseño. Sí, la Toñita. Hace como 10 años. Mira, pues. Hace como 10 años. Sí. Sí, porque a huevo hace rato. Mira, Pirulo. Vos, el ascenso de Sayache con Amarini, Danilo Guerra, la Toña Márquez y Luis Martínez. Sí. La gran. Tuvo ahí una. Y ascendieron a primera división. Y son jugadores de Guatemala, pues de un buen nivel futbolístico. Algo te iba a decir cuando se fue. Ah, bueno. Pero sí quieres al mexicano, sí. No, por supuesto, mira. Aguanta que el bombazo no lo ganaron, pero le agradecí en un tuit a dos personas, a una persona que puso en su lugar un par de estúpidos. Estúpidos. ¿Qué primicia? ¿Va a haber otra primicia? No, así no. ¿Ah? No. Así no, solo que comiencen a ver a quién esa es. Sí. Es. ¿Qué? De Veracruz estaba. ¿Qué? La primera generación. No, pero ahí está ya. Primera generación es. No, pero, sí, pero es que sí. Aquí ya está transformada. Ah, ya está otra. No está Nicolocha. Ah, sí, está de Está duro, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque al principio estaba. Sí, lo hubiera dado yo, pero. Como siempre. Sí, le hubiera dado yo clases de canto, pero. Pero no. Ay, ay, mira. Vos, pero no está con Locha. ¿Dónde está con Locha? Algo debe haber pasado, pero sí hubo. Sí, fue. Bueno, pero. Pero ¿qué dijo aquel? No hay mejor. Pero no, dime, ese chavo debe ser titular. Es que te iba a decir yo. Que decía Menotti. Que para qué, cómo, por qué fue, le fue bien a Argentina 78, dice, porque entrenamos bastante, porque tuvimos una competencia manejable, oye, porque tuvimos los encuentros que amistosos que necesitamos y tuvimos el descanso adecuado. La Toña Márquez entrenando y haciendo un descanso adecuado para partidos eliminatorios debe ser titular indiscutido ahí. Muy bien. Definitivamente. Ahora este chavo, sí, pero yo sí le metería, pero. Ahora yo, mira, ahora yo, mira. De lateral izquierdo, no me digas que va a jugar en la selección. Decime que va a jugar no. De medio para adelante. Seguramente, Pirulo, seguramente. ¿No? No, con el empuje que tiene Rudy, olvídate. A mí me fascina este jugador mexicano. Este jugador guatemalteco mexicano. Antonio Jesús López Amenábar. Son apenas unos datos, ¿verdad, tocadito? Lo vamos a dar el lunes. Pero mira, Rudy, el América lo pone como mediocampista. Uh-huh. Cuando vos ves su ficha, mediocampista número 23. Lo que pasa es que no tiene espacio en su equipo. Fecha de nacimiento: 4 de octubre. Iniesta. ¿Ah? Iniesta, sí. Pero ponen primero el año, fíjate. Aquí estarán diciendo que es de. De octubre. Año, mes, día. ¿Verdad? Y vos sí. Manejas eso al dedillo. Nacionalidad mexicana: huevos. No, altura. En esa que pedí, ¿no? Sí. Bien, claro. Año, mes, día. Sí. De abril. Dice 1997, 4-10. Sí.
Pero recordá que ahí está estilo americano. Ponen año primero. Sí. Mes y día. ¿Así lo ponen? Sí. Entonces sería en 1927 el 4 de abril. ¿4 de octubre? Sí. No. No, 4 de abril. 4 de abril. ¡Ah, sí! ¡Ah, exacto! Sí. Año, mes y día. Aquí estamos hechos. Sí. No, no porque es abril. Vos dijiste que era... No. Cagamos si es de octubre. Es de octubre. Porque les da tiempo a convocarlo. Ahorita, si es del 10 de abril... 23 años, bueno, lo pueden convocar a la mayor, pero sería una gran culerada. Pero nos da tiempo a hacerle el expediente. Me dicen que ya está en pláticas con el Departamento Legal de la Federación. Ya, ya está. Ahora, todo lo que se ha gastado en Moisés Hernández es un exaladrón. En la caca esa de Sarabia, no, en la caca esa de Chincota. Por favor, Federación, muy buena inversión, muy buena inversión. Nacional Mexicano, 1.70 de estatura, 60 kilogramos, es decir, 66 kilogramos. Unas 130 libras, más o menos. No, un poquito más, pero. Un poquito más. Como 100. Fecha de debut el domingo 22 de julio del 2018. Necaxa 2, América 1, jornada 1, apertura 2018. Pero el gol que le metió a Chivas era el 17, ¿no? No, es 18. Yo vi 18. Un chavo puso el video. 18. Ah, era clausura 18. Es 18. Ah, bueno, perfecto. Uy. Ah, pero esto no. No, del año. Estadísticas, clausura de este año. ¿De este año? Sí. De este año. Del torneo que están jugando. Tocayo, pero estas son las estadísticas de este torneo. Sí, papi. Dame mambo, perdona, nos vamos, ya nos vamos. Ahí sí estamos jodidos. No, hombre, no, 10 de abril, es 10 de abril. Igual. Ya está confirmado. Es 10 de abril del 2000, del 97. Del 97. Él nació 10 de abril del 97. Muchas gracias. El... Sí, hombre, que le entren pirulo. No le van a entrar, seguramente. Nos vamos, 1-6 Bulab. No me dio tiempo a WhatsApp, fue culpa mía. Perdón. Algo más de aquí. Le pido perdón a la gente del WhatsApp. No, para vídeos, ya te vamos a. Okay. Para el día bueno, lunes... metimos otro bombazo, ¿eh? La directiva roja pagó el 50% nada más el jueves. Ellos habían prometido justamente el 13 de marzo, increíblemente habían prometido el 100%. ¿Por qué se quedaron con ese 50%? No me gusta, estoy esperando con todas ansias la otra semana para que le paguen el resto del 50% de marzo. Y un detalle... ¿Istapa pagó ya todo marzo? Sí, sí, sí. No puede ser. Hombre. Mira, pues, un dato importantísimo es que estén pendientes de nuestros medios pirulos sociales porque... si no se alarga el toque de queda que termina el lunes a las 0 horas, no tendríamos programa. Si no se alarga, tendríamos programa de 5:30, 8:30. Así es. El día lunes. Y si se alarga el toque de queda, continuamos. Estaríamos de 11 a 1 de la, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Muchas Por favor, gracias. Apunten eso y estén pendientes, amigos. Emilio Orozco, solo los cremas les dices caca, que los rojos no son caca también. ¡No! ¡No seas mula! ¿Cómo van a hacer caca a los rojos? Solo los cremas son caca, ¿viste? Que te quede. Va pues, para que te eduques, Emilio. Edgar Cristales respondiendo a Edgar, gracias. Antonio Soto, saludos amigos, excelente programa, gracias papito. Es de la primera generación de la academia, dice Iván Ibrar Rosales de la Toña. Incluso Chincota no tiene equipo porque Cobán le dio las gracias. Lo quiere San Pedro. Imagínense qué clase de mierda esa. Con papa. Josué Messi, Rudy, nunca es Monterrey el más grande económico, tiene... A ver, Rudy, nunca es Monterrey el más grande económico. Tiene la plantilla más cara, sí, es Monterrey, bueno, pero Televisa es archimillonaria. Ay, Dios, papaito, no te pongas así, José Messi, porque honestamente ahí acabemos en la mulada. Y junto. En este momento, el equipo más rico es Monterrey, sí. Y segundo Tigres, brother. Y junto, ese es el tema. No estamos hablando del monopolio de Televisa. Claro que si ellos quisieran, pueden tener el equipo más caro del universo. Pero no lo están dando. Eso no lo están haciendo ahorita. Y, no junto, están y junto con tu Cruz Azul son los que más dinero tienen. Ahorita los que en el club deportivo es Monterrey Tigres, papito lindo. Es Monterrey Tigres. Carlos Álvarez. ¿Y dado por quién? El piso. Por el narco. Por el narcotráfico. Tigres y Monterrey son. Monterrey es el primer, Tigres es el segundo.
toda el, la gran mayoría por el pisto. Este sí está al revés, le daba. Ese es el de, ese es el, la página de América. Esta es página de América. Nacimiento. Jugador, primer equipo, Jesús López, número 23. Datos personales, Antonio de Jesús López Amenábar. Fecha de nacimiento, 1917-10-4. 1997-10-4. No, pero yo creo que ellos, pero, con otro estilo lo están haciendo. No, porque fíjate que otros jugadores en el América dicen, por decirte, 1997-23-4. O sea, no podía ser ahí que el mes... 23-4, yo tendría... Si sí, claro. ¿Viste que sigue la duda? No sería el mes 23, ¿verdad? Ya sabes cómo lo vamos a resolver, ¿verdad, hermanito? Yes. A ver... Carlos Álvarez, ya le quitó la bandera de México en su Instagram y puso la de Guatemala. Lo dijo Donnie en el Tiki Taka. Chucho López, su primero. Abuelo vive aquí en Guatemala. Sí, papito lindo, todos sus datos. Sí, Donnie también lo replicó, muchas gracias. No, y el abuelo se puso a llorar de la felicidad. Y claro que enamoró a mucha gente cuando puso la bandera de Guatemala el Chucho López. Yo sinceramente te digo, Pirulo, pero ni enterado de que el chavo tenía, como te digo una cosa, solo porque un día se puso Álvaro Morales, el mejor programa de Guatemala, García Ronald, gracias. Mira vos, solo porque un día Álvaro Morales se puso a hablar de Guatemala y que su mamá, ahí supe que era chapín. Yo no sabía. Hombre, vos sí sabías. No sabía hasta el día, no, que hombre, se puso a hablar en la transmisión. Mucha, ustedes sí sabían que Álvaro Morales es chapín, el de ESPN. Vos no sabías. Yo hasta el día de los putos fue. Hasta que lo dije. ¿Y el delgadito? No, el de barba. El de barba. Ah, no. Mucho... los putos supe. Ese tiene mucho pisto. Cuando no empezó a hablar acerca, Rudy, de que. Es... pero ¿cómo no hacer que Álvaro Morales? Que había vivido 5 años aquí, que su mamá. No, se Rudy había es puro México. Guatemalteco. Claro. La gran... yo no sabía. Lo ha dicho en programa muchas veces. Nunca. Yo en el partido de los putos me enteré. Nunca no, antes. No. Y hace rato. Por eso yo nunca antes. Tal vez no me ponían atención ustedes cuando te decía Álvaro Morales en guatemalteco. Yo no. Incluso vos dijiste un día que él estaba en ESPN, pero que tenía mucho dinero. ¿De Álvaro Morales hablaste? No, yo hablé de Álvaro Morales, que era abogado y notario. Y que tiene mucho dinero, sí. Y que él está por hobby en ESPN. Pero no, chapín. Que él está por hobby en ESPN. Bien. Yo al menos sé hace 5 años que es chapín Álvaro Morales. 5 años. Yo me enteré con los putos. Y 5 años llevo. 5 años. Vos, David Calisfo, ¿qué le quieres saludes? ¿Dónde? Saludos, David Calisfo. Nos vamos. Edward Pirulo, excelente que pongas al creador en primer lugar, porque todos esperamos fútbol, porque solo Diosito sabe cuánto tiempo más durará esta situación a nivel mundial. ¡Qué buen mensaje! Dios manda, papá. Dios manda. Y Dios manda si venimos el lunes de 11 a 1 o de 11 de la mañana a 1 de la tarde o de 5 y media de la tarde a 8 y media de la noche. Los amamos. Feliz noche. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Listo, vamos, nos amamos, muchas gracias. Muchas gracias. Este programa fue transmitido en Campo Apasionado. Te hemos llevado toda la información del más grande de Guatemala, Municipal Ban Rural. Solo por Radio Mundial.